Muy buenas tardes con todas y con todos. Estamos ya en nuestro noveno día de seminario. Mañana concluimos. Y bueno, espero que, que ya en este caso tardes. cierre puedan aprovechar al máximo el, el curso. Eh, el día de hoy vamos a, a seguir con los trabajos de muestras eh, armados por, por sus compañeros. Vamos a empezar con el de Claudiño. Eh, con respecto a las asistencias, se estará pasando igual el enlace de asistencia. El, el enlace lo pasamos después de la primera hora del curso, no se lo pasa al comienzo. Eh, y comentarles que el día de mañana, eh, Glenda, eh, Glenda Vivar, mi compañera, va a ser quien cierre el curso. Eh, yo por temas de trabajo no voy a, voy a estar en una zona fuera de Cuenca en la que no voy a tener señal. Entonces les pido que cualquier información, por favor, la pasen al chat de WhatsApp que tenemos. Eh, Glenda ya está dentro del chat y ella va a estar a cargo de recibir cualquier mensaje que después le pueda, para que después le pueda comunicar a, a Juan Carlos. Entonces, eso sí les pediría que, que los mensajes, eh, por favor, los envíen solamente a través de, de este chat. Y eso, eh, Juan Carlos, bienvenido. Eh, te dejo con el grupo y empezamos. Margarita, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes a... Compañeros, compañeras, ¿no? Entonces, como estaba planificado, poder revisar el día de hoy aquellos avances de proyecto que ustedes nos quieran compartir. Y como hemos venido trabajando, poderlo revisar, ir ajustando con la participación y las experiencias de todos nosotros. Tú me dirás, Margarita, ¿con cuál empezamos? Empezamos con el de Claudio. Eh, voy a compartir la pantalla. Listo. se está compartiendo sí, está, sí ya está, está. muy bien Corre. bueno buenas tardes Juan Carlos buenos antes que empecemos eh, quiero mencionar eh, yo envié antes unas un proyecto ya terminado eh, y con una matriz del municipio pero uh -huh. pero quería ayer quería ir avanzando contigo pero la premura y y como veo que todos se entusiasman, dije: voy a utilizar la matriz. Y en la matriz me pasó algo. El momento, si sí, supuestamente ya estaba el proyecto hecho, en, en los otros archivos que ya le envié a Margarita muy gentilmente, que ella tiene ahí también para mostrar, está supuestamente todo terminado. Pero al hacer esto, me, me di cuenta eh, que no es tan fácil una y, y que faltan muchas cosas, muchos detalles muy importantes que no he tomado en cuenta. Así es que ese proyecto me hubieran rechazado como es mi primera vez. Mil disculpas, pero lo que quiero es aprender. Exacto. Todos, ¿no? Todos los días nosotros, cuando compartimos saberes, siempre aprendemos un poquito de todos nosotros. Vamos. A ver, voy a, vamos a ir dándole lectura, ¿no? Eh, Claudio, obviamente aquí, eh, como siempre he dicho, él plantea, no le plantea ya como objetivo general ni como específico, simplemente la idea, esa magia. Trabajar en parroquias... Para encontrar por medio de su gente, ancianos, historiadores, etcétera, gente que nos cuente leyendas e historias locales con identidad cultural del Valle de los Chillos, con el fin de convertirles en cuento, en cuentos para niños, luego hacer teatro, con todo ese trabajo terminar en un gran festival para premiar a los ganadores después de este proceso mencionado, publicar el cuento ganador. ¿No es sea, cierto? Entonces. Tenemos un proceso de investigación, tenemos un proceso de creación y tenemos un proceso de circulación. Las tres fases. ¿No es cierto, Claudio? Sí. Investigamos, producimos, creamos y al final circulamos. De sí, hecho, las no... tres fases. ya las tres fases. Entonces, primero, él tiene que programar la promoción por medio de redes sociales. Ajá. Ya, quiere eh, justamente lo que habíamos comentado, ¿no? Empezar a difundir contenidos. Eh, medios de difusión a través de redes. Luego va a socializar el proyecto en cada una de las seis parroquias, va a, a, di a diseñar una convocatoria de personas, bueno, vamos a ir ajustando, una, eh, aquí sería como una convocatoria para que a través de esa convocatoria las personas que tengan conocimiento y mitos, leyendas puedan inscribirse en el proyecto y dentro de la convocatoria se va a explicar el plazo, las condiciones y otros elementos. Así también va a haber una convocatoria por medio de redes sociales y con todos los recursos posibles. Ya. Muy bien, entonces la misma convocatoria viene acá en redes. Luego contrata un equipo editorial, un análisis de cuentos resultados, contratación de un diseñador gráfico, maquetación, corrección de estilo, diagramación de las obras elegidas. Contrata un equipo de dramaturgio. Conforma grupos teatrales. Realizan ensayos, diseño y difusión de, de materiales, apertura del teatro en base a los cuentos. Ya, difundir en unidades educativas de cada parroquia definida. ¿no? Semifinal de las obras, gran final de la obra, ganadores de la publicación. Correcto, ya. Hasta ahí, de manera general, lo tengo, lo tengo claro lo que tú quieres hacer. Empieza el 12 de agosto, termina el 18 de octubre. Tenemos aproximadamente dos meses para trabajar esto. En cuanto a los costos, cuesta $8,020. Uh -huh. no, eh, me parece. Me parece que está equilibrado, digámoslo así, ¿no? Por supuesto, con actividades. Ya. Yeah. Eh, Tú tienes tal vez los, los rubros. ¿Tienes el desglose de rubros? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo te pareció esta matriz de rubros? ¿Te ayudó, Claudio, en el. En pensar los montos que necesitamos para cada actividad. A ver, justamente como alguna de las cosas hay falta, realmente este proyecto en lo que le envié a Margarita estaba por los 37 mil y algo. ¿Ya? Aquí está 80, aquí está 8 mil veinte porque eh, no conozco algunos precios y, y pues por eso quería hacer más o menos, por lo menos, tener un acercamiento. Correcto. Entonces, ir haciendo. Realmente, esto es 8 mil no es una realidad. Ah, ya. Eh, tengo otro eh, real, pero está en el en una matriz que le mandé a Margarita. Ah, es eh, eh, a ver, déjame ver si acá tengo. No, no. Eh, Chequea acá. Sí, sí te comprendo lo que pues. lo que te preguntaba es si si esta matriz de rubros te ayudó en este ejercicio. Ah, ya. De pronto ya. te ayudó un poquito más a a saber presupuestar las actividades. A ver, eh, eh, tú sabes, mi estimado Juan Carlos que claro aquí me ayudó en gran parte la verdad porque eh, estima detalles muy que uno no tome en cuenta y capaz que en el momento de ejecutar si salimos ganadores nos va a faltar el dinero entonces eh, sí veo que esta matriz es de gran ayuda porque el otro eh, inclusive la envié eh, eh, envié por medio es una matriz en Excel también eh, la matriz que te da en el municipio y todo este proyecto de los 10 pasos lo, lo, lo terminas en una sola hoja. Ajá. Entonces, sí, pero este que acabo de, que hoy el hice en la mañana por tiempo, le estuve pasando más porque ya tengo en otro proyecto, eh, veo que va, va a ayudarme bastantísimo a ejecutar un buen proyecto. Sobre todo a tener presupuestos más reales, ¿no? Y ya no, y ya no simplemente estimar. Es decir, uno, uno generalmente hace proyectos y dice: Yo creo que en esta actividad podría hacer esto. Entonces, la matriz te ayuda a que tú consideres, y lo que hemos venido conversando, tus honorarios por el tiempo y todo lo que necesites en temas de contratar personal, movilizarte, casos generales, equipos y otras cosas. Me, me alegro mucho de que te haya servido. Ya, entonces regresemos a la anterior, Margarita, por favor. Veo que sí has hecho el ejercicio de RURS ya. Entonces aquí verá compañeros y compañeras. Tiene la, eh, Claudio tiene las tres fases: una de investigación, la de creación, producción y la de circulación, ¿verdad? Entonces aquí dónde estaría la actividad de investigación, es decir, dónde voy a reunirme con estas personas adultas mayores o conocedores mitos, leyendas y cuentos. ¿En dónde estaría esa actividad? ¿Cuál le verías tú? Tal vez eh, en las que es análisis de cuentos receptados. Pero ahí es de cuentos receptados, ¿no? me falta una en donde. Bueno, edic, pensemos que está en análisis, ¿no? Aquí vas a hacer la investigación. Sí. Ya. Una vez que hago la investigación, aquí tú ya me imagino que seleccionas. Y donde habla de maquetación sería ya la, la creación y producción. Es decir, crear ya el, el libro. Ajá. Luego contratas el equipo con formación de grupos de teatro. Ya tal vez por aquí, yo entendería que estos grupos de teatro se van a inscribir o van a estar las inscripciones abiertas en la convocatoria. Básicamente, Juan Carlos, con poquito para hacerme entender, este tiene, no sé, tres procesos o tres fases importantísimos, o cuatro. El primero es justamente lo que tú dices, eh, la investigación eh, local en cada parroquia, de, a las seis parroquias que propongo. Eh, la Merced, el Tingo, Alangací, Amaguaña, estas pertenecen a la zona de administración del Valle de los Chillos. Bueno, entonces, después de, 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 de hacer esta investigación, básicamente, bueno, después de programar, después de socializar, de cómo va a ir eh, eh, tal proceso de eh, este proyecto, eh, netamente me, 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 me meto a lo que es la investigación. En cada parroquia a buscar los ancianos, como dice ahí, ancianos, eh, historiadores, para recopilar eh, muchas, muchas historias de cada sector, qué sé yo, 50 de cada parroquia, 100, las que sean, 20, las que sean. Una vez esté ese definido en cada parroquia eh, por medio de las convocatorias que hago, por eso pongo ahí masiva, una vez que esté eh, esa situación, yo recopilo, eh, obviamente por eso utilizo el Google Drive, recopilo todo, suponte, de las seis parroquias, eh, eh, me dieron el total, te hago, en general me dieron unas eh, 300 historias, 300 leyendas. Eh, cuando ya, ya tenga recopilado, obviamente, las 300 leyendas no va a ser trabajo, sino que un equipo, un jurado, va a escoger, qué sé yo, 10, 5 leyendas, las mejores de cada parroquia. Entonces, estas leyendas, el grupo editorial que contrataría, ellos le van a convertir esa leyenda en cuento para niños esa sería la otra fase investigación le, le convierten en cuento una vez este es el cuento eh, le pasamos al, al, al proceso a, a otro equipo que sería el diseñador gráfico para que le haga toda la maquetación etcétera etcétera y realmente se pues en eh, en este proceso culminado este, esta situación eh, pasamos a la otra fase que sería eh, contratar un, un, un equipo de dramaturgia para que con ese cuento que ya está establecido para una edad de tres um, eh, a 9 años o 10 también podría ser eh, este equipo de dramaturgia lo convierta ese cuento en, en, con un guión para expresarlo por medio de un teatro en las diferentes unidades de cada de cada dos por cada parroquia combinado esta mi, que me sé de memoria el proyecto así por eso se me hizo muy difícil escribir. Entonces, con mirada este proceso de dramaturgia, con guión y todo, pasamos a hacer la, con, eh, la preparación en cada parroquia, con vestuario, con todo ese cuestión, de los cinco o diez eh, ganadores de cada parroquia, para, eh, para que esto lo expongan en, este, en estas unidades educativas que te mencionaba, eh, 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 indistintamente de que obviamente el siguiente paso sería. Una, un gran final, una semifinal, donde van a ser expuestos los cinco ganadores guiones de cada cuento, de estos guiones son a la vez cuento, guiones de un lugar que se llama la misma administración zonal. Y obviamente, <laughs> perdón, el momento que sería más o menos 5 por 6, 30, 30 guiones de 30 cuentos serían expuestos en una gran final. Y sacaríamos primero y segundo tercer lugar, o simplemente no le dejamos con premiación, sino que, si, que simplemente expusimos por medio de, de dramaturgia la, la, la investigación, el cuento que lo hice, etcétera, etcétera. A continuación, un, un, un punto a favor, un punto, digamos, eh, que suma, sería de los 30 cuentos o de todos, una, una public eh, unos tres primero y segundo eh, tercer lugar, para que eh, haya un ganador. Y ese ganador. Pero ya del cuento, no del guión de dramaturgia, sino del cuento, un, lo pueda publicar y al ganador le daríamos, pues, la publicación y unos 100 ejemplares a cada uno, 50, 100, qué sé yo. Ahí básicamente terminaría el proyecto. De lo que tú me cuentas, una primera recomendación es la siguiente: siempre en el cronograma de actividades, la, cualquier persona que lea ya debería tener claro lo que vas a hacer, ¿no? Yeah. ¿Sí? Entonces, un poquito nos faltaría en estas actividades colocar ciertos elementos, como por ejemplo, cuando tú colocas eh, convocatoria de personas que conozcan las leyendas. pues ahí coloca, eh, yo pondría de pronto la actividad convocatoria para, que me ocurre? Para receptar de pronto las leyendas. De pronto, tal vez para receptar. Se me ocurre eh, grupo, grupos de teatro de niños que quieran participar en, en la puesta en escena. Es decir, en la misma convocatoria yo explicaría las modalidades, porque tú nos has contado modalidades. Quiero publicar cuentos, quiero eh, escribir guiones, quiero llevar a la, al escenario estos guiones, quiero además publicar la obra y entregarles una cantidad. Eh, esas modalidades deberías explicar en la convocatoria, ¿sí? Okay. Con el objetivo de que cualquier persona que lea estas 10 actividades ya lo tenga claro lo que va a hacer Claudio. Entonces hay un poquito, un poquito nos falta ajustar. Eh, a mí me gusta mucho la palabra convocatoria. Ya les voy a comentar eh, las ventajas que uno tiene cuando hace una convocatoria y bases técnicas, porque puede ir afinando todo lo que nos contó Claudio, lo puedo afinar en unas bases técnicas. Ya les, ya les voy a mostrar un ejemplo que, que igual si necesitan les puedo enviar para que tengan como insumo. Ya, entonces, verás, otra recomendación por la cantidad, por la cantidad de cosas que tú tienes, eh, tienes de, dentro de este proyecto, yo te recomendaría hacer el siguiente ejercicio. Diez actividades solamente con la fase de creación, es decir, con esta fase que tú, que tú tienes para encontrarte con la gente que conozca mitos, leyendas y cuentos. Diez actividades solo para esa fase. Otra matriz solamente para la fase que sería la escritura de guiones, la inscripción de niños o niñas en los grupos de teatro de, eh, dentro de este proyecto, eh, que pongas una actividad que sean los ensayos, porque hay que ensayar, hay que colocar una actividad que de pronto es elaborar eh, tal vez de escenografía, tal vez vestuario, y ahí presentarnos. Y la tercera matriz de 10 actividades yo te recomendaría, trabájale solo con lo que tú llamas la publicación. Ahí entran ya las obras seleccionadas a, al diseñador gráfico. Él las diseña, las maquetas. Tal vez tú con otro equipo haces ilustraciones. Luego, luego baja ya la parte de, de producción. Tú recibes y de pronto estos libros de entregas igual, ¿no? En escuelas, en colegios, a través, no sé, de, de alguna socialización del proyecto, de algún, tal vez de algún proceso de, de fomento a la lectura. Ya. Yo te recomendaría hacerle cada fase en diez actividades porque tiene mucho tu proyecto tiene tú quieres tú quieres sacarle provecho hasta el último resultado de, de lo que vas a generar en esa investigación sí Ajá. Sí. Es eh, sí justamente sí sí veo que eh, las 10 las diez actividades bueno en este caso están 13 o 14, trece pero cada cada actividad Necesita como unas subactividades o su ejercicios que hay que Ajá. ejecutarles eh, definitivamente. Sí. Como por ejemplo el, el el que tú me dices, o sea, para. Eh, ¿Por qué es que hago la convocatoria? Porque obviamente, eh, por un lado, quiero que me venga la gente a entregar esos borradores, eh, esos esas leyendas, qué sé yo. Pero por otro lado, me toca con este grupo de investigación. Ahí me falta, por ejemplo, mira contratar un grupo. Yo mismo puedo ser un poco de investigación que me voy. Eh, me dicen tal persona que aquí, por ejemplo, en Pinta que estoy. Hay un historiador en una comuna. Tengo que irme allá y grabarle porque ya lo he hecho. Grabarle, escribir y pasarle al equipo editorial para que lo haga el cuento. Entonces esa fase justamente de convocatoria como que son dos o tres subfases de, de este tema general. O sea, no no solo convoco a que me convoco a que me traiga la que me traigan eh, la, las leyendas, sino que yo también voy a la matriz a buscar esas leyendas. Por ejemplo, aquí en Pinta ya encontré eh, el juego de volcanes entre Cotopaxi y Lantisana. Eh, encontré la, el cacique Pinta, por ejemplo. Y así de cada parroquia tengo claro. mm, de las investigaciones dos, dos leyendas más o menos por parroquia. Entonces, sí, tienes razón. En cada una de, los, de, de, de estas eh, actividades, de las diez eh, que solicitaste, como que toca hacer una, um, un proceso para, para que se entienda mejor. Ajá. Recapitulando, entonces sería mi recomendación. Igual ustedes, compañeros, compañeras, recomendaciones. Entonces, con, eh, recapitulando, para mí mi recomendación sería que la fase, la fase de investigación en una matriz de 10 actividades. La fase de creación de los guiones y la puesta en escena de las obras en una fase de 10 actividades. Y en una matriz igual de 10 actividades, la fase, que es la publicación y la entrega o distribución de estos libros. ¿Sí? Sí. Ya, eso sería. Pues cuando tú tengas hecho eh, 10 actividades para la una fase para 10, cada uno de estas de partecitas que se llama qué es lo que quieres hacer, se convertirían en objetivos específicos de tu proyecto. El primer objetivo sería... Realizar una convocatoria pública para recopilar mitos, leyendas y cuentos de personas adultas y adultas mayores de seis parroquias rurales del Valle de los Chillos. Y ahí irían las 10 actividades. En el segundo objetivo específico iría eh, escritura de guiones a partir de mitos, leyendas y cuentos de las parroquias para producir obras escénicas. ¿No es cierto? Sería el segundo objetivo que cobije las 10 actividades que tú vas a, a desarrollar por sí. Y el tercer objetivo sería publicar y distribuir eh, de pronto, un fondo, un fondo editorial, un fondo bibliográfico, o una serie de cuentos, mitos, leyendas de las seis parroquias en escuelas y colegios públicos y privadas, obviamente de, del Valle de los Chillos. Le tengo un por si acaso, un por si acaso tengo ya eh, en la matriz que le pase a Margarita tres matrices le pasé, pero te puedo leer dos citas de las que tengo como objetivos específicos. Bueno, el objetivo general también tengo. Dice así, pero no sé dónde, dónde encauzarlo, dónde, dónde meterlo en todas estas matrices. Dice, promover en, la, en las parroquias la animación de lectura con teatro desde tempranas edades a través de las leyendas de nuestra comunidad, transformando en cuentos para luego pasar a la dramaturgia e implementando técnicas, estrategias lúdicas, conformando los grupos para involucrar a los jóvenes en el trabajo artístico teatral como forma de recuperar su identidad zonal, de crear historias propias del sector en base a transformar esas historias en obras teatrales propias. Así, las participantes intervienen como actores y actrices guiados, integrado en sus vidas del arte. Oh. Y objetivo específico, unas dos citas. Permitir que disfrute la leyenda de cada sector en cada parroquia del Valle de los Chillos mediante cuento y teatro. Y la segunda, eh, explorar los diversos temas culturales desarrollando ideas para la comprensión del entorno. Y única más, la última ya. Desarrollar mediante el uso del lenguaje habilidades de pensamiento, fortalecimiento de capacidades, resolución de problemas y aprendizaje autónomo, teatral, oral y escrita. Mm -hmm. Ya, yeah. Eh, entonces, esas serían mis esa sería mi recomendaciones, ¿no? Crear una matriz de 10 actividades por cada fase. Okay. Eh, después de escuchar igual a los comentarios de los compañeros y compañeras, igual recomendaciones, yo voy a presentarles unas bases técnicas que, como digo, les voy a enviar igual como, como un documento a ustedes para que les pueda servir en el momento que vayan a hacer convocatorias, como la que está planteando Claudio, Porque ya van a ver que dentro de esa convocatoria también se ajusta. Ahí también nos va, a, nos va a obligar a que en la convocatoria coloquemos objetivos y eso nos va a permitir ir ajustando. Claudio nos ha dicho un objetivo, está súper bien, está bastante largo. Lo que hay que hacer es un poquito más, puntualizarlo, comprimirlo un poquito más, que en una oración se entienda lo que vamos a hacer. Entonces, antes de presentarles un modelo de bases técnicas o de convocatoria, me gustaría escuchar por, el par, eh, por parte de compañeros y compañeras qué observaciones le podríamos extender a Claudio. Recuerden, él tiene un proyecto con tres fases, investigación, creación y circulación, en estas 10 actividades. A ustedes de pronto se les, eh, en estas 10 o 11 actividades, eh, con estas 11 actividades ustedes ya le tienen claro el proyecto o consideran que un poquito debería ajustar para que sea más entendible. ¿Qué, opinamos, qué opinan, compañeros y compañeras? Sí, ¿Alguien que de pronto nos quiera aportar? Buenas tardes, compañeros. Marco Carangue, de salud. Sí, de acuerdo al compañero, lo que manifiesta en cuanto a los objetivos, el primer objetivo que manifestó el compañero parece que es muy largo, porque un objetivo debe estar un poquito más centrado y corto para poder eh, entender mejor, ¿no? Creo que ese sería el único inconveniente a mi forma de pensar. Uh -huh. Muy bien. ¿Algún otro, alguna otra persona? Ya. Bueno, hasta que se nos animen a compartir. Quiero compartirles una, unas bases técnicas, ¿no? Voy a... Igual esas bases técnicas o convocatoria les voy a, a enviar como un insumo para cuando ustedes requieran, ¿sí? Para cualquier tipo de, de concurso. Aquí tenemos un modelo de bases técnicas. Es para ejecutar un evento, un festival. Toda base puede llamarse bases técnicas o puede llamarse reglamento para la convocatoria. En este caso, serían eh, bases técnicas o reglamento para, en el caso de Claudio, para la selección de leyendas, para la, eh, de pronto, conformación de grupos escénicos y para la distribución de libros o publicaciones. ¿A qué me refiero? Estas bases técnicas tendrían tres modalidades: es decir, nos van a explicar cómo participo, cómo se van a crear los guiones y los grupos de danza y, tercero, cómo se van a distribuir. Los libros. Eso es lo que llamamos modalidades en unas bases técnicas. Toda base técnica tiene una presentación. Aquí dirá Claudio o el equipo tal, tiene previsto realizar este proyecto por tales razones. ¿No es cierto? Aquí también se explica de pronto de dónde provienen los fondos o aquí o aquí o quiénes son nuestros patrocinadores. Y algo que les voy a recomendar en toda convocatoria: procuren de que siempre sea un jurado externo el que seleccione el que califique y selección sí para que nosotros no seamos juez y parte y entonces aquí explico por qué hago eh, trabajo este proyecto de dónde viene el recurso y quién va a seleccionar luego vienen los objetivos que es lo que hemos conversado con Claudio están los objetivos un poquito un poquito largos no entonces yo tengo eh, esta convocatoria en este caso el proyecto de Claudio tendría un objetivo eh, que puede ser fomentar, aquí, bueno, aquí le he colocado fomentar la visibilización, promoción y acceso a la producción musical y sonora del Ecuador mediante la organización de un festival. Igual va a tener objetivos específicos. En el, clas, en el caso de Claudio tendría un objetivo específico directamente enfocado a lo que es la recopilación de leyendas. ¿No es cierto? De pronto el interés de Claudio es salvaguardar este patrimonio inmaterial o de pronto es difundir en niños y adolescentes este patrimonio inmaterial. El segundo objetivo debería estar enmarcado a lo que tú señalas como eh, la obra escénica, es decir, a través del teatro, circular contenidos relacionados a las leyendas locales de las parroquias rurales de El Valle de los Chillos. Y el tercer objetivo tendría que ver con la distribución de estas obras que tú vas a publicar. Y aquí debería ser, de, quizá, no sé, eh, generar hábitos de lectura, proveer de, de libros del, eh, con conceptos del contexto local en escuelas, colegios, ¿no? Entonces, aquí también es donde tú ajustas, no es que unas bases técnicas solamente coloco quién participa, que debe presentar. Las bases técnicas también tienen un objetivo, ¿sí? Que en este caso sería el objetivo del proyecto. Y cada objetivo específico, en el caso de Claudio, tendría relación. Con las fases que vas a hacer. Aquí les cuento, aquí es un festival. Todo el festival lo que quiere hacer es visibilizar y promocionar a los nuevos artistas e intérpretes de todo el Ecuador. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? El festival. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? A promocionar a estos artistas en redes sociales, en estaciones de radio y en plataforma. ¿Qué es lo tercero que quiero hacer con el festival? Generar espacios de encuentro común que garanticen el acceso a las personas. Y el cuarto, aportar a proyectos sociales con productos que puedan generar. Es decir, aquí voy a cobrar una, un pequeño recurso económico que luego me va a permitir apoyar a proyectos sociales. ¿no? Ahí está súper claros los objetivos. Y aquí puedes ver los objetivos, Claudio. Eh, súper, súper precisos, ¿no? Generar espacios de encuentro común que garanticen el acceso, disfrute de contenidos de la ciudad. Punto. Este es el objetivo. Géneros o modalidades que les he comentado, ¿no? Aquí debería decir qué modalidades eh, están abiertas para esta convocatoria. En el caso de Claudio, modalidad, recopilación de leyendas, segunda modalidad, creación de obras escénicas a partir de guiones eh, locales, y tercera, circulación. Aquí vienen los géneros, me, modalidades o categorías, cualquiera de las tres podemos utilizar, ¿no? Bases técnicas. ¿Qué más le interesa a las personas cuando quieren aplicar una convocatoria? Saber qué es lo que debo, cómo debo eh, participar. O condiciones generales. Solo se puede presentar una postulación, se puede presentar máximo con... Aquí sería, ¿no? Cada postulante puede presentar de pronto hasta tres leyendas, hasta una leyenda, hasta dos leyendas. O cada parroquia máximo debe presentar 20 leyendas. Siempre hay que definir cuántas. Porque el proyecto tiene recursos para una cantidad determinada. No puedo decir las que vengan. No. Tiene que haber una cantidad limitada. Así también, ¿qué nos interesa si yo estoy al otro lado? Quiero participar en el proyecto de, de Claudio. Me interesa saber quién puede participar. Y aquí serían, pueden participar de manera individual: artistas, intérpretes, en el caso de Claudio, personas naturales, gestores culturales, investigadores, antropólogos. Aquí deberás definir tú si también quieres que participen niños o solo mayores de edad. ¿Sí? Es decir, todo lo que tú nos contaste en el objetivo, hay palabras que le saco del objetivo y le pongo las bases técnicas para que el objetivo quede mucho más claro y preciso. ¿no? Y en el objetivo no debes poner mucho, mucho elemento. Aquí, como te señalaba, puedes colocar que participan personas naturales mayores de edad, niños y jóvenes menores de edad, e incluso pueden participar organizaciones sociales. Porque si tú trabajas en el Valle de los Chillos, tienes comunas, tienes barrios, tienes territorios que también podrían postular como organizaciones sociales. E igual vas a indicar dónde va a ser la sede de tu proyecto. Si tú trabajas en seis parroquias rurales, vas a decir de pronto es en Pinta, la sede del proyecto. Disposiciones generales. Aquí tú tendrás que decir si las leyendas tienen que ser inéditas de su autoría o simplemente leyendas que llegaron a su... A su conocimiento sin importar el autor. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto de, de autoría e inéditos? Porque es posible que alguna de estas leyendas esté registrada y el momento que tú utilizas en tu proyecto y de pronto una persona la ve publicada, puede decir, señor Claudio, porque usted publicó mi obra sin mi consentimiento y puedes empezar en un problema. Entonces aquí también hay que definir: ¿esas leyendas tienen que ser de tu autoría, inéditas o simplemente.? leyendas que estén en la, en la tradición oral. En una convocatoria debe estar claramente indicando esto, ¿no? Si, ¿no? si son de pronto leyendas ya registradas, yo debería tener la debida autorización o sesión de derechos patrimoniales. Así también, como te señalaba, puede ser que tu convocatoria tenga el ámbito para que participen de manera individual o a manera de asociaciones. Una vez más le señalo hasta cuántos, hasta con cuántas obras podrían participar. Aquí también indico que en el camino no podrían reemplazar esos, te, esos, esos temas. Es decir, si, me, si postuló con tres leyendas y esas tres ganaron, en el camino no me puede reemplazar con otras porque ya ganó con esas tres. Y cositas, ¿no? También, por ejemplo, tú me hablas de que vas a entregar un porcentaje de obras publicadas. Aquí ya iría. Cada participante, una vez que la obra sea publicada, recibirá un 5% o hasta un 5% o un porcentaje del tiraje. Y algo muy importante, lo que tú planteas, eh, Claudio: los participantes seleccionados deberán ceder a tu proyecto el uso de imágenes fotográficas y archivos audiovisuales. Es decir, tienen que permitirte usar el tema de derechos. ¿Sí? Tienen que permitir utilizar. Carta compromiso, algo que yo pongo siempre en las bases. ¿A qué me refiero? Si yo hago una convocatoria y me jalo un mes en seleccionar, lo que quiero es que esos seleccionados se comprometan, que no me fallen en la mitad del camino. Y por eso les hago firmar siempre una carta compromiso, ¿no es cierto? Así también en esta carta compromiso les voy a señalar que me ocurre en el caso de leyendas y de ser publicadas, una vez más les voy a entregar un porcentaje. Inhabilidades, quienes no podrían presentar en este caso mitos, leyendas, cuentos, yo pondría el personal que trabaja directamente en el proyecto de Claudio, para que no suene a que uno es juez y es parte. Eh, también voy a presentar eh, dentro, dentro de una convocatoria las fechas. Claudio nos ha explicado de que su proyecto tiene tres fases: una de investigación. En la convocatoria debería estar. ¿Desde qué fecha? ¿Hasta qué fecha podemos presentar las leyendas para que sean consideradas? ¿Desde qué fecha, hasta qué fecha me puedo inscribir como persona natural o con mi escuelita para ser parte del grupo escénico y producir una obra? Igual debería estar la fecha. ¿Desde qué fecha, hasta qué fecha va a arrancar el proceso de entrega de libros o de publicaciones? Es decir, en la convocatoria va. Exactamente todo lo que vamos a desarrollar en el proyecto. Entonces aquí están las fechas. Por eso digo que este documento les voy a enviar igual para que les sirva a ustedes como referente cuando trabajen eventos. A aquí también coloco yo, por ejemplo, el tema de pruebas de sonido. Y te pregunto, tú, Claudio, si efectivamente fueras a ejecutar ya las obras escénicas, ¿tú crees que debería haber unas pruebas o unos ensayos previos? o una revisión de la, de la obra. Si tú dices sí, todo eso le coloco yo en las bases. ¿Cuándo van a ser las pruebas? ¿De qué hora a qué hora? Y algo también importante, ¿qué día va a ser, en este caso, en el caso de Claudio, el, el ciclo de presentaciones? Aquí ya le coloco. ¿Cuándo va a ser ese ciclo? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Sí. sí. Para que las personas interesadas ya sepan incluso que deben no comprometerse en esa fecha a ningún otro tipo de evento, y con todo este conocimiento los que estén de acuerdo participan, los que no no déjame terminar y ahí conversamos ¿qué más se necesita en tu convocatoria Claudio? necesitas del financiamiento tú me dijiste y cuando nosotros hagamos el concurso de obras de teatro vamos a premiar a la primera, a la segunda y a la tercera tú tienes que decirle acá Dentro del proyecto, en la fase de eh, presentación escénica, va a haber tres lugares. El primero, que van a, no sé, tal vez vamos a entregar un premio sorpresa, un trofeo, el segundo igual, pero tú ya especificas al primer lugar, al segundo, al tercer, tal vez aquí le he puesto eh, a un participante elegido por el público asistente. Y una vez más, ¿quién se va a encargar de dar un veredicto o dictamen para el primero o segundo? Un jurado externo de selección. ¿Sí? en ninguna parte está seleccionando a la persona que organiza así también yo le indico que como son recursos económicos le vamos a transferir a través de un gestor cultural por qué a través de un gestor para que estas personas de pronto son menores de edad y no tienen factura yo no necesito la factura de eso es un gestor cultural se acuerda que esto hemos venido conversando yo contrato un gestor cultural para que a través de él se puedan entregar los premios que yo consideré en mi proyecto. Y únicamente las personas que reciben me van a firmar una actita de entrega-recepción. Y aquí te dice clarito: y el gestor, él me va a entregar la factura, él me va a entregar la factura por el monto total de los reconocimientos, más los servicios por lo que él me ha ayudado y un informe final del proceso. ¿Qué más necesitamos en una convocatoria para que esté súper clara? Los formatos. ¿Cómo debo presentarte yo las leyendas? ¿Debo tal vez estar el día sábado de 8 o 9 en, un, en el Parque Central? ¿Debo tal vez llenar una ficha de inscripción? ¿Debo escribir las, las leyendas y e enviarte algún correo? Aquí tiene que estar, ¿no? Establecido cómo deben presentarse esas leyendas. Ahora, incluso, eh, ya no necesitamos ni que vayan a una oficina a dejarte. O de pronto necesitamos en físico. Y también en digital, tú lo defines, ¿no? Pero lo importante es poner, si es físico, dónde deben ir a entregar, a qué persona, a qué número telefónico. Si tengo que enviar de manera electrónica, a qué correo. Si tengo algún inconveniente, a qué número telefónico llamo. Ya, así también el plazo. ¿Cuándo? ¿De qué fecha? A ¿Qué fecha puedo presentarte las leyendas? ¿De qué fecha? A ¿Qué fecha puedo. Eh, eh, inscribirme con mi, con mi grupo o con mi escuelita para ser parte de, de la obra escénica, todo debe estar claramente definido, ¿no? Por eso les digo, mientras nosotros no vayamos definiendo, primero, esta idea en unas 10 actividades, sigue, sigue siendo idea, ¿no? Hay que seguirle bajando toda esta idea a más instrumentos, ¿no? El primer instrumento, las 10 actividades, los rubros. Y ahí, como les he dicho, vamos trabajando para arriba y para abajo. Como Claudio ya tiene elaborado el cronograma, ya podría trabajar yo en las bases. Entonces, aquí, ¿qué formatos nosotros presentamos? Tema de derechos de autor, Claudio. Si tú publicas un libro con 30 leyendas, la pregunta es: ¿quién es el dueño de los derechos de esa publicación? ¿Tu proyecto o las 30 personas que aportaron? ¿Quién sería el dueño de esos derechos, Claudio? Ya, precisamente iba a hacer la pregunta eh, a ti, que tienes de experiencia, eh, y consultarte. A ver, eh, las, las, la, la, las comunas, la, los historiadores, ellos van a contar las historias, van a contar y de alguna manera hacerles partícipes, algo económico, qué sé yo. Pero realmente mi equipo, mi proyecto es el que le va por eso. Por eso es que no voy a escoger una leyenda que alguien escribió y, y de esa leyenda voy a hacer un guión. No, este es un proyecto tan didáctico y pedagógico que de las historias que saque y leyendas que saque de cada parroquia, mi equipo, mi proyecto le va a transformar en cuento. Y, y al, al momento de transformarle, eso ya sería mi autoría, porque todo mi equipo, todo el proyecto, yo lo, yo lo ejecuto, yo lo hago. Precisamente por eso es que también quería aclarar este proyecto, como puedes ver, al momento y en esta parte algo te he comentado, mi estimado Juan Carlos, yo tengo eh, solo, sin proyectos, sin nada, sino que vi la necesidad de que por medio de un proyecto se involucran eh, las comunidades, las personas de cada parroquia, se involucran mu muchos entes aquí, muchas personas, historiadores. Eh, profesionales en, en hacer eh, cuento, profesionales de la dramaturgia, porque yo solo tengo ya como unos seis cuentos en digital y esto ya lo puedo comercializar, pero no me parece solamente tenerlo y publicarlo, sino que me interesa que que esto conozca al pueblo de una forma vivencial por medio del cuento y por medio del teatro, que eso encanta me ha encantado eh, mostrar en forma de cuento listo está para que lo lean pero en, en forma de, 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 de dramaturgia eh, porque es el teatro pues que lo que lo que lo palpen los, eh, los estudiantes porque ya hice un ejercicio entonces precisamente tu pregunta que me hiciste anteriormente todos estos cuentos son inéditos como por ejemplo el que ya tengo en digital solamente eh, ahí vendría otra convocatoria o cómo hacer no lo sé eh, tengo un el, el cuento que se llama el pingullero que sirve para cualquier parroquia El Pingullero está terminado está con, con eh, multimedia está con audiocuentos eh, le tengo terminado ese cuento ya solamente publicarlo pero no tengo el dinero para <laughs> no tengo el dinero para publicarlo entonces ese ya lo tengo tengo otro título que se llama El Árbol de Aguacate del sangoquí tengo otro cuento que se llama El Sedazo el, el, el de la toya y otro El Cacique Pinta y el último las plantas ancestrales de Mama y Lalo. Perfecto. Todos esos cuentos tengo. Pero obviamente, con toda la gente que me ha contado, quiero que ellos participen en, en todas estas fases que, que está el proyecto. Acuérdate esta palabra, ¿no? Derechos de autor. Tú en la convocatoria debes colocar y decir: al final, la publicación, los derechos van a ser del proyecto. Al final, el guión y la obra escénica va a ser del proyecto. Así es lo que tú le planteas. Ok eso debe estar aquí claramente Mi recomendación sería si yo parto, si yo genero una publicación a partir de los saberes de las personas, para mí esa publicación debe tener los derechos de todas las personas. así así únicamente esa persona te haya dado una pastillita o te haya conversado de otra versión y tú le, y tú le adaptaste, pero de dónde nace? acuérdate los derechos de autor nacen con la creación. ¿Sí? Entonces, para mí, son unos derechos de la comunidad. Por último, decir: todas las leyendas que voy a publicar de pinta, los derechos van a ser de la parroquia. Le voy a entregar al GAT los derechos. Todas las obras escénicas que trabajé sobre la parroquia de Conocoto, todos los guiones, todos los derechos, le voy a entregar al galde de Conocoto. Porque de dónde nace todo es de la tradición oral y de los saberes de la comunidad. Si no es como que eh, todo el equipo, nos vamos a territorio guarani, hacemos una investigación sobre su música, traemos su música, le adaptamos y yo digo, ¿sabe qué? Como yo le adapté, yo soy el autor. Pero si uno analiza de dónde nace todo esto, es de la comunidad. Entonces, ojo con derechos de autor, ¿no? Entonces aquí, sin embargo, tú eres libre, tú dirás, los derechos son míos, pero tú tienes que colocarle aquí en, el, en la convocatoria. Igual, tienes que colocar el idioma, el idioma de las leyendas. ¿No es cierto? Tú quieres que solo sean en, en castellano o también podrían entrar en otras lenguas, como quichua, como, bueno, en el Valle de los chios tal vez quichua. Tienes que de definir, ¿no? ¿Qué, ¿En qué idioma? Y lo más interesante, un cronograma. Para que las personas no te estén llamando a decir, Don Claudio, ya está la publicación. Don Claudio, ya tiene los resultados. Aquí está el cronograma. Para que quienes participan sepan cuándo van a publicar el listado de ganadores, sepa cuándo van a notificarme que yo he sido seleccionado con mi leyenda. Ya está aquí las fechas, ¿Sí? Siempre tenemos que trabajar unas convocatorias, unas bases, pensando del otro lado. Cómo me gustaría a mí que sean unas bases técnicas. Primero, chiquitas, cortas, pero bien claras, que me digan todo. Y así es como nosotros debemos realizar. ¿Qué más, ¿Qué más me... a más del, del cronograma? El jurado. A mí me interesaría saber quién va a seleccionar las leyendas. A mí me interesaría saber quién va a seleccionar los guiones o quién va a ser el, el equipo que seleccione primero, segundo y tercer lugar en este ciclo de obras escénicas que vas a presentar. O sea, aquí hay que colocar quién, quién va a conformar también me gustaría saber si van a seleccionar las leyendas o van a seleccionar primero y segundo y tercer lugar de obras escénicas cuál van a ser los puntajes de calificación si tú dices yo quiero con aplausos del público colocas aquí con aplausos del público pero aquí hay que definir cómo entonces aquí también se se habla de que el jurado tiene que entregarte siempre un documento firmado aunque sea escrito a mano pero que diga las tres o las cuatro personas hemos decidido que la obra de Claudio tiene el segundo lugar, la de Margarita Malo el segundo y la de Paul el tercero. Firmamos. Siempre tienes tú que respaldarte, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La publicación de resultados. En tu caso sería igual. ¿Dónde vas a publicar quiénes fueron seleccionados para entregar las leyendas? ¿Dónde vas a publicar? Eh, cuáles son los, las personas o los grupos que han sido seleccionados para producir obras escénicas. ¿Sí? Entonces aquí también es importante lo que les he comentado. Tener, tener aunque sea una fanpage, para decir en la fanpage del proyecto, voy a colocar. ¿Ah? Lo que os había dicho, ¿no? ¿Por qué es lo importante de suscribir estas cartas de compromiso? Otra vez propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Por qué propiedad intelectual? Porque aquí viene la pregunta. Si Claudio me dice que en el proyecto del... Todos los derechos le van a pertenecer a él. Aquí también vendría la pregunta. ¿Y si yo quiero algún momento usar, usted, Claudio, me, me puede ceder los derechos? Pues aquí también tú tienes que decir. Si bien es cierto, todos los derechos van a ser del de proyecto. Pero si usted, Juan Carlos, quiere luego publicar su ley de X, igual, pues usted, el autor, puede, tiene todo el derecho. Imagen institucional. Saber qué logotipo tiene que ir en la publicación, qué logotipo tiene que ir en el roll-up, en la gigantografía, en el banner. Ya, aquí una parte que se llama aceptación. Indicar que las personas que participen a mi convocatoria, a mi normativa XYZ, efectivamente tienen pleno conocimiento y van a aceptar los resultados o veredictos que emite el jurado o XYZ. Y ahí sé, se publica firma la persona, en este caso Claudio, como representante del proyecto y eso se hace público. Entonces, como ustedes pueden observar, las bases, los reglamentos también nos ayudan mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué apreciación tienen ustedes, compañeros, compañeras? Estas bases técnicas o reglamento le podrían ayudar a Claudio a ir definiendo de mejor manera qué es lo que busca en en el tema de leyendas, qué es lo que plantea en tema de obras escénicas, igual, ¿qué es, lo que, qué es lo que plantea o cómo va a distribuir las obras literarias, creen ustedes que estas bases le podrían ayudar. Buenas tardes, compañeras, eh, Juan Carlos, Isabel sí. desde Ambato. Me gustaría si se puede hacer un ejemplo con el proyecto del compañero, específicamente él va a tener que publicar, ¿verdad? El libro de los cuentos, las leyendas. Y en la cámara del libro va a tener un IS, ISBN, ¿no es cierto? Si bien estamos hablando de los derechos de autor y todo, pero en primera instancia, ¿a nombre de quién sale? En el ejemplo de, del compañero. Es lo que decía yo en la, en la convocatoria. ¿A nombre de quién salía la publicación? Todo eso, todo eso se necesita tener. Súper claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ISBN, ¿cómo, ¿cómo le registro yo este rato? Voy a imaginarme que Claudio me contrató, yo le llamaría a Claudio a nombre de quién le registro. E -e es el proyecto el dueño. ¿Eres tú, Claudio? Son las 30 personas que participaron. ¿A nombre de quién le registro? Y antes de irme al ISBN en el Senado, ¿a nombre de quién le registro? Entonces, uh -huh. mira, pero, este... pero ¿cuál sería, <laughs> perdón, cuál sería la... no lo sé. Ya, eh, mí, la, verdad, mí, la verdad, no lo ya, sé. Y... Vamos a imaginar, voy a ponerte este ejemplo. Para ustedes, voy a poner, esto es un ejemplo, ¿no? Es ejemplo. Para ustedes recibir el certificado, voy a imaginarme que yo les pido a todos ustedes que envíen un perfil de proyecto. Ya, ustedes me envían y... Todos tienen 10 sobre 10 y reciben el certificado. Pero Juan Carlos coge estos proyectos de ustedes y saca una publicación. La pregunta es, ¿quién, ¿quién o quiénes serían los dueños de esta publicación que contiene 40 proyectos? ¿Quiénes deberían ser los dueños? El que lo hizo. ¿Solo Juan Carlos o todos no. los que... Los todos. autores, obviamente. No, 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 por supuesto, los autores. Por supuesto, los autores. Ya, voy a poner otro ejemplo. Resulta que todos nosotros somos músicos. Y para terminar este curso, yo les solicito que me envíen una canción inédita de cada uno de ustedes. Ustedes me envían, calificamos el seminario, todos salen con 10 sobre 10 y yo cojo sus temas musicales. Bueno, ya no se graba, pero digamos, voy a producir un CD con 40 temas musicales. Voy al Senado y a registrarle. ¿Quién debería ser el dueño de ese CD? ¿El Juan Carlos que recopiló o todos quienes están participando con contenidos en su interior? ¿Quién debería ser? Con derechos reservados de cada autor. Por supuesto. Sería todos. Todos. Yo solamente ah. podría registrar a mi nombre cuando ustedes me entregaron los CDs con un documento que decía: Yo, Miguel Pacheres entrego mi canción musical a Juan Carlos y le cedo los derechos para que él produzca, reproduzca, modifique y circule. Yo, Paula Arias, entrego mi, mi, mi tema musical a Juan Carlos alguien para que solamente ahí yo podría registrar, porque tengo de por medio un documento que se llama sesión de derechos que me está autorizando. ¿Ya? Juan Carlos. Hola. Sí, alguien, a ver, ¿quién levantó sí. la manito? No levanté la mano, pero creo que hablé ah, primero. Ya, ya Michelle, sí. vamos. Este, eh, con lo que estamos conversando es un tema súper interesante y tengo una duda, ¿no? Porque tiene, o sea, encuentro las dos formas de hacerlo, ¿no? Como que se dan los derechos y por otra parte eh, mencionar a estas personas, ¿no? Pero en este caso, la persona que hace la recopilación. ¿Qué derecho tiene? Porque eh, esa persona también ha recopilado, tuvo la idea de que esos, eh, de eso que seleccionó, tiene potencial, quizás diseñó, o sea, también hay un trabajo de por medio de esa persona, ¿no? Ahí, cu ¿cuál es la figura para esa persona? Hoy voy a ponerles lo, lo que estaba en las bases técnicas, ¿no? Ustedes tienen que determinar en las bases. Es como en este caso, ¿qué es lo que yo he colocado? Déjame, déjame... Igual, voy a sacar un CD, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Como en el caso de Claudio, Voy a sacar un libro. Lo que les estoy solicitando es que me cedan. Aquí está. Cada participante podrá, en este caso sería, entregar hasta tres leyendas, sean de su autoría, sean de la tradición oral de su comunidad, o sean que no conozca el autor, pero que él reproduce, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué más le digo acá? Se deberá incluir en la postulación un párrafo referente a la autorización que tendrá el proyecto. En este caso, debería decir. Se deberá incluir un párrafo referente a la autorización que tendrá él, que tendrá Claudio como representante del proyecto para, aquí está, para realizar la promoción, difusión, circulación y distribución. Entonces, si yo voy al CENADI a registrar el libro y me dicen... Y usted tiene, tiene de la autorización. Le digo sí. Aquí está la postulación y en el último párrafo de cada uno, mire lo que dice. Autorizo a Claudio. ¿Para qué? Aquí está. Entonces, ¿tú? puede ser que ustedes registren la obra con los nombres de todos los autores. O pueden registrar a su nombre, pero con la debida autorización. Ya, yeah. y en el caso de que, por ejemplo, yo decida que van a ir todas las personas, a cada persona se le va a reconocer eh, lo que aportó. Y en ese caso, eh, poniendo el ejemplo del compañero, ¿no? en el caso de él, él, ¿qué derecho tiene sobre esa publicación que él de alguna forma editó, seleccionó, etcétera? Correcto. Solo el trabajo de editor. Correcto. Aquí también yo puedo colocar. Cabe señalar el autor en cualquier momento puede sacar una nueva edición, un nuevo tiraje, un nuevo tiraje, modificar la publicación, así como también cada uno de los autores puede hacer lo mismo, siempre y cuando solicite a, al director del proyecto la debida autorización. Aquí lo vas determinando tú. Ya, bueno, bien, con, gracias. Juan Carlos, con López, Carlos López, López. El, es también el creador del proyecto, ¿no? Claro, aquí, mira, mira incluso cómo le remato yo esta, esta convocatoria. Mira lo que le pongo. Para tal efecto y para el proceso de postulación, en este caso sería el proyecto de Claudio, diseñará un formato denominado declaración de derecho de autor. Hasta un formato le voy a hacer para que ellos me cedan los derechos y yo con esa sesión puedo hacer el registro, la reproducción, la adaptación, lo que yo quiera. En el caso de Claudio sería... Y por un tiempo determinado adaptación. también. Claro. Para claro que y no sea un uso libre, okay. deliberado, digamos. Ah, correcto. Pero eso hay que colocar siempre en sus convocatorias, ¿no? Ah, por eso les he puesto el ejemplo. Yo recibo los trabajos y ustedes, saco una publicación. Ustedes después de unos meses ven y dicen, ¿y cómo ha sido Juan Carlos? Ha publicado mi proyecto. ¿Quién le dio el permiso? Suelen decir, ¿verdad? ¿Quién le autorizó? No tengo ningún permiso. Ustedes tranquilamente me pueden seguir. Un, un trámite legal. ¿Claro? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Aquí en el país todavía somos un territorio tierno en materia de decisión de derechos, ¿no? Aquí en el país sale un tema musical en boga y al otro día ese tema musical está aquí reproducido en todos los géneros y aún no se sigue ningún tipo de, de procesos legales, ¿no? Pero eso hay que tener cuidado porque tenemos tremenda ley que ampara esto. Sí, eh, ¿quién, ¿quién levantó la mano tal vez o alguien que quería la palabra? Eh, no levanté la mano, solo charlé, pero si hay alguien levantado la mano. Sí, lo, eh, lo pasemos a Paulette, que está con la mano levantada, y después, eh, eh, Paula, ya. te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, más bien mi comentario va, la verdad es que desconozco de las leyes de Ecuador, eh, yo soy de México. Eh, y aquí, por lo menos, eh, hablando específicamente de la protección de, eh, 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 in, eh, de pueblos originarios, perdón, eh, sí es un tema un poco delicado, porque precisamente las bases de mi compañero, si fuera basándome en las leyes de mis países, la verdad, eh, es que sí está medio difícil, ya que no puedes eh, lucrar o ponerle un autor si son mitos y leyendas de una comunidad. Porque no, o sea, nadie tiene, en sí nadie de, tiene los derechos como para decir, es mi leyenda a menos que la haya inventado. Uh -huh. Y porque realmente le pertenece a todo un pueblo y de ese pueblo, por lo menos acá, se va desarrollando en qué tipo o en qué a población estás, ¿no? entonces no sé por lo menos en el en Ecuador cómo se maneje este tema pero sí igual yo quisiera preguntar eso o sea este qué tanto o quién puede decir es mío si le pertenece la leyenda y el mito como tradición oral al pueblo en general uh -huh, muy bien muy bien Pablo ¿Ah? algún otro compañero tal vez alguna ¿Algún comentario sobre este tema de derechos? Sí, era algo, algo similar. En realidad era esto de, de decir que en los derechos de autor, eh, los usos, digamos, eh, de, de tipos artísticos o de cualquier tipo de creación que haya cumplido ya más de 70 años eh, de fallecido su autor, pasan a ser eh, herencia cultural entonces eso también habría que revisar en dónde en dónde calza y en ese mismo parámetro eh, saber definir que si somos creadores eh, lo que tuviéramos que hacer es hacer de alguna manera una transformación eh, desde nosotros mismos para para poderle conceder algún derecho Correcto. Ajá. Entonces yo, yo un poco un poco enfocándome, en, en, entendiendo el proyecto del Claudio, yo colocaría en las bases de que tienen que darme un documento de autorización para poder yo producir un libro. Por cierto, lo primero, que tienen que autorizarme eso, ¿no? Eh, autorizarme. Y lo segundo, yo haría este acto de, de registrar el libro y tener una autoría entre Claudio y el GAT parroquial de, de cada parroquia. Dijera el Gad porque es el dueño, todo el dueño, ¿no? Es el gobierno cercano a, a los territorios, a los saberes. Y una parte para mí, el 50%, porque efectivamente yo tuve el trabajo de adaptar, el trabajo de, de mejorar, el trabajo de crear un producto de empaquetar. Yo, eh, salomónicamente, hiciera así: 50% a la comunidad y 50% para mí. Y cualquiera de los dos puede promocionar, difundir o explotar ese libro. Sí. Bueno, en el, bueno, en el campo editorial sí tengo un poquito de experiencia, ya que fui, pues, algo grande en dos editoriales, fui pedagogo y eh, comercializador de Santillana y Susaeta, entonces por lo menos en libro sí sé un poquito, modestia aparte, de que tú compras los derechos, como por ejemplo a Francisco Delgado, a María Fernanda Heredia, a Alan García... Tú Compras los derechos y respetas, pones el nombre, pero realmente el que trabaja, el que hace todo el trabajo de, de maquetación, diagramación, ilustración es la editorial. Entonces, eso le pertenece porque compraste, compraste los derechos, le pertenece a la, a, la, a, la, a la editorial. Yo supongo que es así mismo, sino que en el momento me confunden si hablamos de y le, eh, perdón, mitos y leyendas, eso ya pertenece al, al Estado, qué sé yo. Pero sin embargo, Reconozco que vino una, que acá Ecuador una empresa chilena eh, y donde utilizó nuestras propias leyendas como por ejemplo el gallo de la catedral eh, diferentes leyendas que existen cada, en cada parroquia en cada perdón en cada cantón en cada ciudad de Ecuador entonces qué hicieron esta editorial simplemente lo respetaron pusieron los nombres en la primera página y la editorial con, con ejercicios de multimedia le transformó le le, le, le con, con los términos actuales le adaptó a otro parecido pero con otro título pero ya viene a ser eh, los autores este editorial entonces sí me queda un poquito duda que obviamente la única salida que yo tengo yo mismo me doy la respuesta a la, el trabajo que, que ha gustado mucho a la gente porque he visitado muchas muchas parroquias de que esas historias dice, hablan de que eh, no queremos que se pierda nuestra identidad cultural. La identidad cultural no se pierde nomás porque dejan de bailar o porque no les permite, qué sé yo, no hay presupuesto, qué sé yo, sino que por medio de una leyenda, por medio de un cuento que se les eh, reviva, que se le inmortalice al, a, a, a las comunas, al, a, a las parroquias, esto ayudaría bastante. Entonces, eh, me quedo, me doy como respuesta, no sé si esté equivocado, por eso dentro del proyecto... Eh, comprar al, al, por más insignificante que sea o muy valiosa que sea a la persona que me cuente la historia hacerle firmar precisamente comprarle los derechos los derechos con un formato establecido me contó su historia pero listo eso ya me pertenece a mí para no dar por qué darle un parroquial no 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 creo que no creo que esa es la respuesta porque es el trabajo de una de una de un, de un proyecto de, de una de una persona que que, que, que ejecutó ese ese proyecto Uh -huh. Ya. Bueno, esto para que tú veas, ¿no? Eh, estos nuevos elementos que deberías considerar en tu, en tu proyecto. Charles, tú levantaste la mano. Buenas tardes. este eh, Bueno, estuve haciendo algunas averiguaciones con respecto a los derechos de autor y, y de la marca. Uh -huh. eh, bueno, me supieron decir que también tiene una vigencia de 10 años, ¿sí? sí y otra pregunta para Claudio. Entonces, el, el que pone el dinero te va a decir, y yo también soy el dueño de, de los derechos y la marca. Entonces, por ahí también hay que tratar el asunto, ¿no? Entonces, el que pone el dinero y el que pone, y el que hace el, la investigación y el trabajo, y ponerle en vigencia. Claro. Si te comprendo lo que nos dice, de pronto el patrocinador también quiere ser dueño. Sí, eh, Juan Carlos, es también una observación desde del tema del patrimonio cultural inmaterial eh, que de pronto le sirve a Claudio. Eh, el INPC incluso tiene una normativa para eso. Y sí, de acuerdo con la, con la chica de México, eh, cuando son saberes comunitarios hay otro tipo de tratamiento e incluso me parece que la CENADI. Tiene también un reglamento específico para eso. Entonces, sí sería bueno eh, tener toda esta información porque son derechos comunitarios, no de una sola persona. Entonces, de ahí cambia porque no es solo un autor. Uh -huh. solo, solamente eso. Y eso recuerda, eso tiene que ir en las bases técnicas, ¿no? O en tu reglamento. Ahí tiene que ir claramente establecido lo de los derechos. ¿Tenemos a alguien más? ¿Alguien que está desde iPhone levantando la mano? sí alguien que está en, en iphone conectado nos está levantando la mano sí buenas tardes sí compañero sí estaba estaba so hablando sobre Quería pedir el favor de que yo ya envié el proyecto sobre el libro para que me dé revisando si está bien o qué tengo que hacer más. Perfecto. No, entonces ya vamos. El... Eh, Margarita entiendo que estamos en, en lista de espera con un par de proyectos más, ¿verdad? Eh, sí, porque nos fueron llegando en un cierto orden en el, al WhatsApp. Ya. Entonces eh, tengo a ver, perdón, voy a revisar para decirles de quién toca. En caso de que ya quieran continuar con eso, el siguiente sería de Fernando Quintuña. Perfecto. Sí. Revisemos. Entonces, Claudio, como habíamos señalado, la recomendación sería crear 10 actividades por la fase de leyendas, 10 por la, de, de sí. la parte escénica, 10 por la parte de entrega de libros y en una convocatoria, como te digo, ajustar en una convocatoria estas modalidades o categorías y defin definir el tema de, de derechos. ¿no? Sí estamos pues eh, como ya hemos conversado usando patrimonio inmaterial saberes tradición oral y eso hay que tener mucho cuidado porque hay normativas que que cobijan todo esto sí entonces tenemos que tener cuidado Bueno entonces no sé algún compañero o compañera alguna recomendación o sugerencia adicional a a Claudio de lo contrario pues, eh, revisamos el proyecto del compañero que está en Entiendes, una investigación de San Miguel de Porotos, ¿verdad? No, no hay ninguna observación. Entonces, Margarita, por favor, revisemos de, del compañero la. Perdón, el proyecto que continúe. Eh, listo, sí, me esperan un momentito que está cargando la computadora. No es, no es muy rápida esta, esta máquina. Espérenme un momentito. Recuerden también que eh, todo el tema de derechos de autor está en el código de Código Orgánico de Conocimiento Social. ¿Sí? Ya. Tenemos un segundo proyecto para revisión. Es un proyecto netamente de impresión de libros, ¿no? Entonces, volviendo a lo que hemos conversado, tenemos fase de investigación, creación, producción y circulación. Aquí entendería que es de la fase de producción y la de circulación. El compañero plantea implementar programas educativos con las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para que a través de la lectura las nuevas generaciones conozcan la historia y la cultura de San Miguel de Porotos. Él ¿no? o sea, ya ha ya planteado no como idea, ya está como objetivo concreto. Eso es lo que necesita hacer. Para poder crear este programa educativo, primero hay una socialización del libro, la firma de convenios con las instituciones involucradas, la adecuación de espacios físicos a utilizar, la contratación del plan de medios, dentro de lo cual hay temas de diseño de afiches, publicaciones de redes sociales, en medios de comunicación. Luego va a planificar la publicación para llegar a los diferentes segmentos de mercados va a, luego a generar un alquiler de equipos para utilizar dentro del proyecto, firmar contrato, contrato con la empresa encargada, entiendo que es la empresa encargada de publicar, la contratación de un equipo técnico para el proyecto por un mes, una rueda de prensa para hacer, entiendo, el lanzamiento de la publicación. Eh, tenemos un segundo objetivo que sería, perdón, una última actividad de este primer objetivo que sería la contratación de un... Editor para recibir, para editar el material a imprimir. Correcto. Eh, una pregunta: eh, ¿Los montos lo trabajaste con la matriz de rubros? No está con la matriz de rubros todavía. Ya, entonces le trabajaste eh, tentativamente. Sí, está trabajando tentativamente. Ya, te preguntaba para ver cómo, si te sirvió la herramienta. Eh, Margarita, ¿podemos bajarle un poco el proyecto, por favor, para ver la segunda parte? Atiente, eh, un poquito para abajo, por favor. Tiene algo, algo más. Ya luego tiene, eh, una vez que ya contrató el editor, va a ser la presentación del libro en los lugares, en lugares estratégicos. Va, eh, va a ser el alquiler de, de equipos de audio bajémosle un poquito por favor Bien. hasta tanto eh, ¿cómo le ven ustedes el primer objetivo? ¿tiene las actividades que las actividades necesarias? ¿Qué opinan, compañeros? Si ¿Sí está, sí están las actividades que se necesitan para poder implementar este, este programa. Alguien que nos quiera de pronto compartir sus apreciaciones. Tal vez en la primera parte, no sé si cambiar el, el verbo que dice implementar programas educativos, porque ya sabemos que a veces algunos programas están hechos. Tal vez será fomentar. Uh -huh. De pronto puede ser fomentar. Porque implementar quiere decir que no hay nada. Sí, podría ser por ahí uh -huh. pensar el objetivo, ¿no? Pero, ¿cómo le ves tú en tema de actividades? Estas actividades, ¿sí nos ayudan a alcanzar esta? Este sí, 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 le veo. Uh -huh. Sí, Muy bien. lo vemos, ¿no? Sí, lo vemos, Ya, Margarita, ¿qué más tenemos hacia abajo? ¿Podemos revisarle? Tenemos un... Ah, tenemos más actividades. Ya abajo tenemos el la contratación de un ah, streaming, dice streaming para la transmisión. Desarrollo de la agenda del evento. Contratación de un maestro. Sí, está listo. Yo, yo le veo, está listo. Al menos si, si este fuera para 150% está listo. Sí, no tiene no tiene más. Está, está claro. Eh, como pueden observar, aquí, aquí es únicamente para publicación. Sí, para impresión. Y estamos hablando de 24 actividades. Por eso es que habíamos recomendado a Claudio que solamente para el tema de leyendas hago una matriz de 10. Porque solo para publicar hay otros pasitos que nos faltaban, ¿no? Miren, solo para publicar tenemos 24 aquí. ¿Ya? ¿Qué, qué observación o cuál sería tu, tu consulta, compañero, que elaboraste esta matriz? ¿Qué nos querías preguntar a todo a todo el equipo que somos presente? No sé, tal vez. Bueno, sí quería preguntar todo esto porque ya trabajé pues en, el, en los fondos concursables que se hizo fue ya todo ya del libro, sino que se quedó es sin imprimir. Esa es esa mi preocupación y, y pedirles pues a todos ustedes gracias por el seminario que nos están dando pues y a un amigo que siempre está pues, presente pues por la invitación al ingeniero José Remache por la invitación que me hizo para que para que participe en este seminario entonces esa es mi preocupación de que ya el libro ya ya es ya muchos años que fue presentado pero hoy lo quiero fomentar con el apoyo de ustedes quiero fomentar y dar a conocer sobre la historia de la parroquia de San Miguel de Porotos. Eso a consulta nomás más, mi querido profesor, pues Juan Carlos, muchísimas gracias a usted. Ya, miren, aquí, por ejemplo, está listo este. Eh, el día de ayer les enviamos un, llamémosle una matriz de proyectos, ¿sí? Una guía de proyectos. Les enviamos, por ejemplo, esta parte del cronograma es la parte última en esa guía. Si el compañero coloca ahí, ya puede ir generando la información que le va pidiendo la matriz. ¿Sí? Ya puede ir cargando. Aquí le va a solicitar, por ejemplo, la matriz. ¿En qué lugares va a ejecutar? Claro, el compañero va a colocar en la provincia de, de la azuay tal vez Cantón Azogues, Parroquia tal ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil empezar a llenar esa matriz cuando yo ya tengo esto. Está listo. Está listo y el proyecto. No sé, eh, como digo, compañeros, compañeras, ¿qué otra recomendación podrían extender al compañero para mejorar este proyecto? Es un proyecto de publicación. ¿Sí? Va a socializar el libro, entiendo que el libro en, en PDF, en archivo digital, porque no lo tiene impreso. Aquí esta socialización va a generar eh, que las instituciones educativas o los patrocinadores tengan interés por vincularse a este proyecto. Va a firmar los convenios con las instituciones educativas y con las personas que puedan patrocinar para tener la autorización de poder ingresar. Va a adecuar los espacios que va a utilizar. Aquí viene todo lo que es de comunicación, promoción. Está todo. ¿Qué actividad de pronto podríamos recomendar? Tal vez algo de derechos. Cecilia Lazo, eh, ¿nos comentas? Sí, yo quería preguntarle si es una actividad eh, relacionada con la lectura, eh, el objetivo general podría ir directamente a fomentar programas de lectura y continuar, ¿no? Porque se da muchas vueltas para finalmente decir eso, ¿no? Una observación chiquita nada más. Eso podríamos ir ajustando, ¿no es cierto? Lo que les preguntaba también es, eh, ¿debería considerar algo aquí el para registrar la obra? un poco la pregunta que le hicimos a Claudio quién sería el dueño de los derechos en este caso de este texto entiendo que es una investigación que la realizaste tú verdad aquí es diferente no es una investigación entonces un sí libro... o sea el libro está registrado ah, no ves debe estar a tu nombre sí está en mi nombre el libro está registrado recuerden porque es una investigación en el caso de Claudio él invitaba a que las personas vayan y le cuenten las leyendas y los mitos ¿Sí? O sea, te está entregando un saber. Entonces, por eso vino esta, esta, este temita de, de empezar a, a debatir sobre quién debería ser el dueño. En este caso es claro, es una investigación que el compañero se tardó unos meses, unos años. Por lo tanto, es un producto de la investigación. Él es el dueño y los derechos están a favor de él. Recomendaciones, compañeros, compañeras, para nuestro amigo Bueno, hasta que se anime alguien, como yo te comentaba, esto está, por ejemplo, para el 150, porque este rato, al menos en el Ecuador, no he visto una línea, de, una línea para publicar un tema de investigación. Yo te recomendaría que, antes de presentar el proyecto al ministerio, trates con esta matriz de conversar con posibles patrocinadores. ¿Sí? A ver si tienes por ahí un, un acercamiento positivo y, con ese, y previo a ese acercamiento, ahí sí postules. ¿Sí? Porque es posible que la empresa te diga. Tal vez que necesita, se me ocurre. Que también este libro necesita en, eh, traducido al inglés, se me ocurre porque ellos necesitan enviar una X cantidad a otro lado, ¿no? Entonces conversa previamente con esta matriz y dile, esto voy a hacer, necesito un, un patrocinio. ¿Cuánto cuesta tu proyecto? Eh, más o menos en si mi proyecto está calculado unos 12 mil dólares. Uh -huh, ya. Sí, yo pienso que tranquilamente unos dos patrocinadores sí te pueden. Si hay, si hay empresas privadas que pagan impuesto a la renta en azogues, ¿verdad? Sí, si, si, hay, si hay empresas privadas. Ahí tengo, yo tengo una pregunta de, de unos compañeros y me dicen: ¿Dónde estarían aquí los rubros tuyos? ¿Dónde estaría, en otras palabras, un recurso económico por tu coordinación? O por tu trabajo en este proyecto. ¿En Eso, no está Eso no está puesto nada todo. Ya, pero entonces deberías ajustarlo, ¿no? Sí, sí, tengo que ajustar. Ya cuando yo te pregunté si usaste la matriz de rubros, me dijiste, no, lo puse un poco referencial. Pero sí. Y pensé que habías puesto algo por ahí. Bueno, habría que ajustar aquello, ¿no? Sí, 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 tengo que ajustar. Ya. Entonces, igual, sería bueno que tal vez una última actividad por ahí lo coloques registro de la obra ya de Senadi y ICBN ya, es, es una preguntita, yo, yo, o sea, tiempo había el, el IEPI el IEPI es de Senadi ahora, sí o sea, es, eh, no hay necesidad de, de acercar nuevamente no, porque ya tiene sí, 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 tengo todo todo mi trabajo, tengo registrado ahí. no hace falta, ya, ya, tiene. Solo sería ahí. ya. vamos si no hay más preguntas ni, ni recomendaciones por parte de, de ustedes, vamos al tercer proyecto. Margarita, por favor. Buenas tardes, Juan Carlos. Eh, eh, si me esperan un momentito mientras ah. comparto, hasta mientras eh, daría, le daríamos paso a la compañera que quería intervenir. Así, compañera, por favor. Eh, no, buenas tardes. Le había pasado al chat. Eh, bueno, yo en cambio quise llenar el, el, la plantilla del proyecto. Entonces ya me echaba ahí donde son los beneficiarios. Igual le pasé también a, al chat mi proyecto. Perfecto. Vamos, vamos conversando hasta que, la, hasta que la compañera Margarita nos ayude con... Se descarga. Eh, sí, vamos. una pregunta. Este rato iríamos con el trabajo de... Tiana, Mar de me Marisela Arizaga. ¿Ya? Eh, Marisela, mío, sí, tengo dos documentos de usted. Eh, ¿Cuál de los dos comparto? El, el que dice. ¿Cómo es pues, este? Déjeme ver un ratito para. Ay. El de guía para la presentación del proyecto. Ok. Gracias. Tú ya tienes en la guía, ¿no es cierto? Eh, sí, o sea, le estaba haciendo las actividades, pero quise probar un poco a ver cómo, cómo, cómo está la plantilla para, para ver mi, mis problemas. No, no, me gusta mejor para nosotros saber si te ayudó mejor a, a ajustar el proyecto. Entonces, tú empezaste colocando el cronograma y de ahí fuiste colocando información para arriba, ¿no es cierto? Por eso me hablas sí. de los beneficiarios. Sí, justamente por eso es que ya ahí en los beneficiarios, ahí ya tuve un pequeño problema y ahí es donde que empezó la confusión. Correcto, los beneficiarios es si tú. Ah, bueno, ya tenemos ahí. Bueno, eh, eh. comento un poco eh, acerca de mi proyecto. Bueno, mi proyecto es la dinamización de un museo de pirotecnia que está ubicado acá en el cantón Gualaseo, en la provincia de La Suay eh, Lo que queremos es. Que se dinamice este museo. Las razones son que tiene poco eh, afluencia de, de visitantes. Entonces, lo que yo he querido es primero comenzar por las infancias: que las infancias eh, visiten este, este espacio cultural, pero no solo con la visita, sino también con otras actividades lúdicas. Ya. Uh -huh. Ya. Yeah. Yeah. Eh, en cuanto a. Um, para quienes están dirigidos, está dirigido para instituciones educativas fiscales de la área eh, urbana y rural. Dos escuelitas, digamos así, de la área urbana y dos escuelitas de la área rural, con el, el fin de que sea inclusiva. Es decir, que no solo haya el privilegio para las escuelitas de la área urbana, sino que incluso la, las escuelitas de las áreas rurales no tienen esta posibilidad, digamos, de visitar. Eh, espacios culturales, porque es el hecho de, mi, del mismo hecho de que están en eh, espacios geográficos un poco alejados y también no conocen, por ejemplo, eh, la presentación de unos títeres, bueno, ese es dentro de las actividades lúdicas, digamos. Ya, muy bien. Y lo que estamos viendo en pantalla es la guía que habíamos remitido ayer. Sí, está más abajo. En esta guía le habíamos colocado unos, unos posibles objetivos para las fases, ¿no? Y ahí viene la guía. Entonces, aquí sabemos. Vamos a imaginarnos una vez más que somos el jurado, ¿no? Todos somos un jurado, un jurado que vamos a revisar el proyecto de Margarita. El proyecto se denomina Pequeños Embajadores Culturales, Dinamización Muse Museística, Caso Museo Interactivo de Pirotecnia del Cantón Gualaceo, ¿ya? Netamente es la dinamización del museo. ¿va? Es un proyecto de talleres de arte para niños. Eh, tiene que ver con circulación y comercialización, es un proyecto nuevo y está en las artes escénicas y performance, ¿no? Aquí también, si no, si no existe la categoría eh, para pirotecnia, tú puedes crearle en disciplina, pues, puede ser en memoria social, patrimonio y museo, puedes crearle por ahí también, ¿no? Alguna categoría. Ah, ya. gracias. Ya. Es un formato para que ustedes le vayan adaptando a lo que ustedes van trabajando, ¿no? A lo que van a... Plazo de ejecución cuatro meses. Ya. En cuatro meses vamos a tener un grupo de beneficiarios. Yo ya te escuché que habían dos escuelitas. Ya, ya. En cuatro meses, vamos. Monto solicitado todavía no ha lanzado. Ah, no, porque no, por, por cuestiones de tiempo, no, le hice así medio, rápido, rápido, pero bueno. Ya, vamos, <laughs> pero hasta ahí ya voy comprendiendo. Vamos para abajo, por favor. Cuatro meses, cuatro meses. Eh, va a ejecutar en el Museo Interactivo de Pirotecnia Sector Gulag Grande, ¿ya? Todo, todo el proyecto es solamente ahí, ¿no? No voy a moverme a ningún lado para nada. No, uh -huh. solo ahí. Ya. Eh, la justificación, cuando escuchamos hablar de museos, Mart, muchas de las personas tienen una percepción de un lugar aburrido, desconocen de lo que se trata y en otros tienen la idea de un museo posicionado en el mercado se han identificado de manera informal el desconocimiento de la función y el que cumplen los espacios culturales específicamente los museos cuando existen el cantón Wallace se hizo visto... cuestión geográfica, por lo menos personas que lo que tú estás señalando es que las personas no acceden al museo verdad justamente sí es, ese es el no acceden. esta problemática general por lado los museos son carácter privado tengan un hijo convirtiendo los establecimientos en el caso de los museos que aún dan a tener público se han convertido en espacios invisibles ya está justificando lo que ocurre con los museos ahí ¿Por? me viene una un poco un poco de idea de de que también hay que justificar en el tema legal aquí todo? en esta justificación se puede poner tal vez una como usted nos indicó eh, por ejemplo en la en la ley de de bueno, patrimonio, por ejemplo. Ya. Puedes, puedes colocar, si tú eh, consideras que la justificación podemos darle un, ¿qué te diría? Un, una fuerza con, citando una normativa, muy bien. Okay. Incluso aquí, aquí me parece que podríamos incluso darle fuerza con algún estudio, debe haber. Debe haber algún Usted, no. estudio que determine... ¿Qué es lo que pasa con los museos? Juan Carlos, una sí una consulta respecto a este tema de la justificación. Primero, buenas tardes. Eh, por un sentido mucho más técnico y sobre todo para que pueda fortalecer el tema el, el, el sentido teórico. Eh, yo no sé, eh, depende también de los jura del, del jurado. Sin embargo, sí es necesario especificar de dónde. Obtiene esta información, es decir, habla específicamente del rol del museo y, y lo que ha sucedido eh, respecto al, a la falta de, de operatividad y, y, sobre todo, eh, en la falta de, de, de opciones que existen o al aseo respecto a este tema, pero tal vez datos que puedan, eh, que puedan dar, dar mayor contundencia al proceso investigativo. Caso contrario, sería muy escueto el tema de la justificación. Así es. Eh, ahí justamente te decía, eh, así como puedes darle tu peso con un... ¿No ¿Estás citando algún artículo? Exacto. O el... algún autor. Es decir, ¿de dónde, ah. ¿de dónde tiene la información? ¿Qué referencia hay? Eh, tal vez de estadísticas, de, de, de algún censo establecido. Uh -huh. Y, lo, y lo, más, lo más fácil, si tú estás en el sector, es solicitar la información, ¿no? Por ejemplo, eh, en los últimos seis meses... Cuántas el listado de personas que han asistido. Y a partir de ese público, tú puedes generar un análisis. Puedes decir, miren en los seis meses únicamente han, han visitado 100 personas. Eh, de las 180 son extranjeros. Por lo tanto, solo el 20% corresponde a, al sector de Gualaceo. ¿Qué es lo que ocurre? Luego, tú, con ese dato, puedes salir a la calle y preguntar, ¿no? ¿Usted conoce que existe un museo de pirotecnia? No. Y. Y si le comentara que existe, usted visitaría, es decir, ir generando datos, porque tú estás en ese, en ese territorio. ¿Ya? Entonces, sí me gustaría un poco de sí. datos. Eh, Juan Carlos, perdón, ¿puedo aportarle algo a, a Maricela? Eh, sobre la justificación, Maricela, eh, lo que le comentaba hace un rato a alguien más, eh, es súper importante que se fundamente, eh, que tenga fundamentos para. Y una in investigación previa para poder redactar los antecedentes y la justificación. Eh, por ejemplo, en el caso del museo del CIDAP, eh, nosotros no somos entidad privada, somos gubernamental y tampoco cobramos en el mismo museo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tiene un dato que, que, si alguien que conoce de nuestras actividades hace la calificación de este pro proyecto, ya tendría un error ahí. Y por otro lado, yo creo que la, el tema de justificarlo del, del Museo de Pirotecnia también debería ir relacionado con el, la práctica de la pirotecnia, que es una práctica eh, que está subvalorada y no es, no es reconocida salvo por ciertas comunidades. Entonces, de pronto eso también debería estar en la justificación, porque no es solo el museo en sí, sino es cómo se vincula con la práctica artesanal. Eh, solamente esa observación y, y yo creo que la justificación incluso debe poner citas de, de dónde saca la, la información Ajá. Entonces, como, como puedes ver, compañera eh, las, todas las los aportes van orientados a generar eh, las fuentes de dónde se genera la información si no existe, como tú estás en el territorio, puedes hacer una pequeña investigación, solicitar ciertos datos y a partir de eso producir información y lo otro, ¿no? De si ves pertinente para darle fuerza citar ciertas normativas. Pero aquí hay que poner más, más elementos, ¿ya? Vamos a la descripción. La descripción ya es cómo vas a ejecutar. Las actividades culturales, el tenemos un directivo, pero no Ya. Aquí también en la descripción del proyecto. Eh, yo les había comentado que las últimas convocatorias lo que solicitan, eh, igual en la del, en las nacionales del IBSI y en unas de Iberescena, que están últimas, lo que solicita es que le describa cómo vas a ejecutar las actividades, ¿no? De alguna manera que digas qué vas a hacer en la primera actividad, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ya Pero aquí es posible también de que te sirva lo siguiente. Cuando tú hables de la descripción del proyecto, puedes recurrir a responder ciertas preguntas. Eh, ¿Por qué voy a hacer este proyecto? ¿Para qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí. Eso se utiliza mucho también en la descripción. Dar respuesta a estas preguntas. Si yo te eh, siguiendo esta lógica te preguntara, por ejemplo, dentro de la descripción ¿Cuánto cuesta este proyecto? ¿Sí? Eso debería estar dentro de esto, ¿no? Debería decir este proyecto, tiene un costo, se me ocurre, de, de 20 mil dólares, eh, 18 mil dólares se, se pretende buscar auspiciantes, 2 mil tal vez con, con equipos o materiales que disponemos. Eh, igual si respondiéramos a una pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí vendría, ¿no? Vamos a hacer primero diseñando tal vez una metodología. O una, o una pedagogía para que los niños puedan tener este acercamiento entre, entre los elementos del museo y el contexto. Aquí, aquí falta un poquito más responder a ciertas preguntas, ¿no? De descripción del proyecto. Está, está muy general. ¿Ya? Se entiende que cualquier persona que lea la descripción ya lo tiene súper claro. Y aquí me falta todavía, me faltan algunas cositas. Mira al final lo que tú pones. Para un logro eficaz del proyecto en todas sus fases es necesario. Es sí, neces sí, no. Quedó así un poco así ah. e e incompleto eh, por el trabajo que ya tuve que venir. Correcto. Te, te entiendo que es como el primer ejercicio que lo hiciste, ¿no? como que te faltó un poquito más de tiempo. Exacto, o sea, solo quise, estaba jugando, digamos, un poco ah. con, ya yo tengo mi, mi digamos, tengo mi proyecto listo, pero pero con estas observaciones que me han dado, lo puedo arreglar ya en el, en el documento final. Ya como, ya has escuchado a las compañeras, yo lo que te he dicho es de pronto responder esas preguntas que son clave, ¿no? Para quiénes, por qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto cuesta y en qué tiempo, ¿no? Responder esas preguntas clave. Ahora tú me colocas beneficiarios directos. Ya. Tú arriba me dices cuatro instituciones educativas urbanas y rurales. Cuatro instituciones. Aquí me dice 150 estudiantes de las instituciones educativas urbanas y rurales. Perfecto. Ahí está el público. Ahí están los directos. A ellos voy a dirigir. Sí. Ellos van a ser los que se beneficien de este proceso. ¿Cierto? Porque yo entiendo que es. Es una, es una especie de mediación que vas a hacer con los, con los estudiantes para sí. motivarles y para que ellos conozcan los elementos que tiene este museo. Ya, solo 150. ¿Tú me pones el equipo técnico? No, el equipo técnico no, en este caso, no es el beneficiario directo. Los mediadores, no, dos personal, no. Aquí, aquí estás colocando el equipo que va a ser contratado. No, yo me quedaría aquí solamente con las 150 con los 150 estudiantes. A ellos vas a dirigir. ¿Sí? Listo. Y eh, habíamos otra vez tomado el ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos que a mí me preguntan cuántas personas se beneficiaron directamente del seminario. Yo con Margarita cogemos el listado y decimos, se me ocurre, 25 personas. Ellas son las personas que recibieron, llamémosle. El servicio bien de este proyecto directamente. ¿Sí? Entonces aquí, aquí solo serían los 150 estudiantes. Lo que podría de pronto poner es 150 estudiantes. Se me ocurre de 8 a, a 14 años. Educación, educación, nada más. Segmento, El para abajo, sí, no. Ese es el equipo ya. contratado. Vamos hacia abajo. Tiene 150. Y ahí me queda porque ya, Bueno, ahí abajo están los otros. Ya, ahí, viene, ahí vienen los indirectos que habíamos conversado. Los indirectos, pensemos en esto. Vamos a imaginarnos que a este seminario asistieron 25 personas y que a las 25 les sirvió la matriz de actividades, les sirvió la matriz de rubros para mejorar sus experiencias en gestión de proyectos. Y un día ustedes le conversan con algunos compañeros, le dicen: Mira, estoy haciendo proyectos y me sirvió esta matriz, te comparto. ¿Sí? A esta persona que tú la compartes la podemos considerar como un beneficiario indirecto. Es decir, no estuvo directamente en el seminario, pero el producto o servicio que se generó ahora le va a servir a él. ¿Ya? Entonces los indirectos generalmente calculamos por cada directo tres. En este caso, si van a asistir 150 niños a este proceso, vamos a calcular que 450 van a ser los indirectos. Es decir, que cada niño va a llegar emocionado a la casa o a su escuelita y va a decir, qué pleno, qué pleno este proyecto de mediación. Aprendí que la pirotecnia se, es, es, un, es, es una obra que se trabaja con carrizo, se modela, se trabaja pólvora de colores, tiene una sincronización de tiempo. Sé que dentro de la pirotecnia hay la vaca loca y los. Esa emoción, y la gente va a decir: ¿y dónde está ese museo? En tal lugar, vamos. Entonces, estamos imaginándonos que tres personas más van a motivarse, van a tener elementos para ir al museo. Entonces, 450 le pondría yo como indirectos, ¿no? Que va a ser el papá, la mamá, los hermanitos, los compañeros o compañeras de estos chicos que también se van a motivar para ir al museo. ¿Qué más tenemos ahí? Objetivos específicos. Vamos con el general, ¿no? El general es el es la pregunta, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto? Dice, voy a hacer para presentar una propuesta de aprendizaje pedagógico en el museo dirigir estudiantes de educación básica general del Cantón Gualaceo para promover la reactivación de este espacio cultural y la identidad. Y tienes un objetivo específico que señala eh, estructurar y organizar la práctica. A ver, no, no le alcanzo a leer, tengo una, tengo una, tengo ahí un elemento, dice estructurar y organizar la primera fase de la propuesta de exposición para la familiarización de la temática relacionada ya, digamos que la primera es como crear la metodología no okay. estás aquí creando el la metodología de mediación en la segunda propones un circuito de visita eh, perdón Juan Carlos voy a dejar de compartir un momento y volver a compartir porque me estás sal, saltando este aviso que no no sé qué es Ajá. Eh, para para que desaparezca para que puedas leer bien Ahí se desapareció, ya, ya, ya. Ya sé, ya, no hay ningún problema. Ya, hasta, hasta que aparezca el, tu proyecto. A ver, vamos, vamos imaginando. Yo quiero, yo quiero activar el museo, ¿no sea, es cierto? Y voy a trabajar con niños. Primer objetivo, lo que tú pones ahí, es estructurar esta metodología, esta primera fase. ¿Cómo voy a vincular a los, a los chicos, a los adolescentes? En la segunda, propones ya la visita. Aquí ya les invitas. Sabemos, es una especie de, de promoción. Les invitas a que vayan o le hacen la invitación directa a las escuelitas para determinado día llevarlos. Ya te, le entiendo la segunda. El tercero, el tercer objetivo debe tener este, este proyecto porque ya, el tercero es generar un taller lúdico artístico como parte de la retroalimentación. Hay que ajustar un poquito más los objetivos, pero eh, está entendible. Es una metodología que voy a trabajar con los chicos para que conozcan y obviamente para que el museo paulatinamente vaya adquiriendo más y más visitantes. Ya vamos a los resultados. No le hemos puesto nada ahí todavía. Ya. ya, ya aquí ¿Y aquí el cronograma? Eh, está en la otra hoja, yo le hice las actividades. Podemos verle, Margarita, la otra. Ya, porque okay. acuérdate que siempre lo que digo es desde, desde ese cronograma vamos para arriba trabajando. Uh -huh. Ya, aquí, aquí, me a mí me gusta mucho ir por aquí en los proyectos, ¿no? Porque yo siempre leo lo que van a hacer en actividades y luego digo, a ver, vamos, ahora sí, a ver cómo se llama el proyecto y qué vaya, pero qué es lo que me interesa. Primero hay una socialización del proyecto. Entendería que esto es en las escuelas, colegios, en las instituciones y en las comunidades de Hualace, ¿verdad? a esos sí, grupos. Sí, justamente. Tal vez podríamos aumentarle eso, ¿no? Cuando tú le revises la, la escritura. Socialización del proyecto en cuatro unidades educativas. Yo vi que eran dos fiscales, dos, dos privadas, en comunidades, en asociaciones, en... Es decir, en todos estos grupos que me interesaría que vayan a, a conocer el museo local. Luego viene la formalización del proyecto. Entiendo que cuando tú pones convenios, es poder firmar, eh, tal vez con auspiciantes, tal vez firmar con las escuelitas que van a asistir, tal vez firmar con los distritos de educación los permisos para que vayan. eso eso te entiendo formalización? Sí, justamente eh, esta es la, la, la parte dos, digamos, que, que tengo que hacer. Y eso te entiendo, porque en responsables tú como colocas entidades y auspiciantes, es por eso que le comprendo. Ya, en la tercera planificación de agenda con la exacto, y aquí haces un vamos a decirlo el horario, ¿no? ¿qué día va la escuelita 1? ¿qué día va la escuelita 2? ya está bien, ¿no? tengo socialización del proyecto, la gente se emociona, dice sí, yo quiero participar firmamos hago la agenda la cuarta es revisión del cronograma de actividades con el recurso humano contratado y del museo esta programación puede ser modificada siempre y cuando sea autorizada bueno, aquí haces una, una revisión nuevamente del cronograma para ver si, si no ha habido ningún inconveniente y, y poder ejecutar el horario, ¿no? Correcto. Ya, perfecto. Contratación, firma, contratos. Ya tienes ahí contratación, firma de contratos de obra cierta o eventuales con el recurso humano. Ya. Aquí también sería interesante ver qué recurso humano, ¿no? Tú tal vez necesitas un mediador. Necesitas un museógrafo, un museólogo, tal vez es un gestor cultural. Sería bueno ver aquí el... Porque como tiene cero, no sé cuánta cantidad de personal vayas a contratar. ¿Ya? Pero aquí es ya prácticamente contratar el personal que va a trabajar contigo. Uh -huh. La seis es difusión. Con el fin de que se realice... Pero ya, aquí es la difusión. Dice se realiza la visita de medios de comunicación comisionales como Mexica, ya. La promoción del proyecto se efectúa en redes, correcto. Yo mm -hmm. recuerdo que la semana anterior les había incluso recomendado que cuando uno va a socializar por redes, casi es la segunda actividad. Desde el inicio, desde que yo ya me tomo la foto con el rector de la escuela o colegio, desde los primeros días yo ya podría empezar a difundir, ¿no? Para ir provocando que otras escuelitas se enteren de que Marisela Arizaga está en este proyecto y digo, qué chévere, me gustaría invitar a participar. Ya. Luego tienes la logística para la visita in situ del museo. Ah, aquí es donde de pronto tú contratas ya un bus para llevar a los chicos a, al museo. Eh, sí, sí, ¿verdad? tengo el, el bus, tengo ya contratado el aparte de la mediación dentro del museo y las actividades, que es, es la, la una obra de teatro para niños y también eh, un pequeño taller de pintura. Eso también, si tú gustas, le puedes poner en el paréntesis, ¿no? Para. Ya. Para que quien lea el proyecto tenga un poquito más. Recuerda, a veces cuando uno no envía, no envía convocatoria a los proyectos, voy a imaginarme que tú esto lo envías a una empresa para que, que lo revise. Entonces, generalmente eh, al que le encargan, uno revisa, ¿no? Revisa, ya, ya tiene claro el proyecto para que cuando tú vayas, solamente hacerte preguntas puntuales. Entonces, sí, sí es bueno aquí también tratar de, de colocar una información clara para que el quien lea, sepa de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, en logística de la visita, él no va a entenderte qué es. Pero si le pones entre paréntesis, en esta actividad contratamos un bus, preparamos una obra de artes escénicas y además X cosa, él va a entenderte. En la 8 dice registro fotográfico y de video. Ya, esto, esto sería una persona que va a tomar fotografías y video de todas las escuelas que asisten, de las preguntas que pueda haber por parte de los visitantes y otro más, ¿verdad? Ese registro. Sí. El nueve es la remuneración. La forma de pago del recurso humano se efectuará por cada presentación o visitencito que realice mediante factura. ya Es decir, que si a mí me contratas, Juan Carlos, Juan Carlos acompaña a una escuelita X y tú me pagas por esa, por esa actividad. Así, así lo entiendo. Eh, sí. Pero, bueno, nosotros hemos trabajado así, pero no sé, según su experiencia, qué sería mejor. No, no, está, está bien así. Lo único que uh -huh. te diría es un poquito más, eh, un poquito más, eh, ponerle, ¿qué te diría? Eh, más detalles, pienso. Más detalles para que todos, cuando tú vayas a presentar el proyecto, no te diga, ¿de qué se trata esta actividad? Uh -huh. o sea, yeah. actividad tiene que decir cómo. Compra de materiales, entre paréntesis, dos tarros de, de goma y cuatro de hilo. Clarito. No pregunto más. ¿Sí? Uh -huh. Alquiler de un proyector y de una computadora laptop. No pregunto más. La tengo súper clara. Yeah. Así, así me salen las actividades. Y luego viene el informe, correcto. Aquí te hago una pregunta. Sí. Eh, ¿La metodología en qué actividad estaría? Es decir, eh, donde está escrito qué, qué, cuál va a ser el guión que voy a, a desarrollar con estos asistentes? Eh, yo pienso que toda la, la, o sea, la metodología, todo cómo se va a realizar, eh, debería ir en logística. <coughs> yo... ah, ¿En qué actividad? Veámosle, veámosle, está más arriba, ¿verdad? Eh, sí, arriba. Abajo ya no hay nada. Le Exacto. hice En ahí... logística yo le pondría para ponerle todo, porque en la logística está la, la digamos, antes de la visita que tengo que hacer. Y claro. durante la visita y ya al final, bueno, ya pienso que tendría que poner ahí. Entonces aquí sí, detallarle uh -huh. un poquito, ¿no? Detallarle un poquito. Eh... Y yo creería no, no. que hiciera como le sugirió el compañero anterior de que en esa actividad se tendría que hacer unas sub, sub -actividades. Sí, pueden ser subactividades actividades o como le hemos recomendado a, a, hacer, a Claudio, uh -huh. de pronto tú puedes crear 10 actividades, se si me ocurre para este proceso de, de preparar los materiales que vas a, a mostrar, ¿no? De pronto sí. 10 actividades las personas que vas a contratar para que tal vez escriban la metodología Tal vez colocar una actividad, porque se me ocurre, tú puedes producir unos materiales didácticos cuando vayan al museo. Sí. Exacto. Tal vez podrías en esa, en esas primeras 10 actividades, eh, se me ocurre colocar, colocar en tus redes sociales o en la página del museo algunos, algunas actividades didácticas. ¿A qué me refiero? Para que después de que los estudiantes vayan al, al museo puedan acercarse a la plataforma, llenar o sin ir al museo hacer algunos juegos, ¿no? Podrías pensar algo más que, que les motive, que les dé ganas de ir al museo. En otra en matriz de 10 actividades podría ser ya la visita. Sí, tal vez me parece que te está, que necesitas como, como poner más actividades para que esté más claro, ¿no? Como tú dices, ya. lo que te acabo de entender, que tú en logística le vas a poner varias cosas. Entonces, para que, eh, no se sí. cargue, para que no se cargue todo en una sola actividad, siete. O do, dos opciones. O haces una matriz por, por metodología, o por último en esta matriz, escribe unas cuatro o cinco actividades más, pero que quede, que quede claro. Que la persona que lea, sepa claramente qué vas a hacer en esa actividad. ¿Sí? Eh, eh, se acuerdan en el ejercicio, Nuestras actividades eran súper claras cuando trabajamos, ¿no? Eh, pautaje en redes sociales, Facebook, Instagram, por dos meses. Súper claro. Eh, compra de materiales, tal. Alquiler de equipos. ¿Cuál otra me acuerdo que era? Eh, contratación de un fotógrafo para tal, tal. Súper claritas. No había a dónde interpretar ni para qué preguntar de qué se trata. Era súper, súper claro, ¿no? Y eso se trata de, de hacerlo acá. Que, a ver, hemos revisado este proyecto de la compañera. Es un. Eh, para mí es un, es, un, es un proceso, es como un proceso educativo pedagógico, un proceso de mediación que la compañera quiere iniciar con 150 hombres y mujeres de establecimientos educativos para yo diría, para que ellos primero conozcan valoren lo que tiene su territorio, su museo y a la vez a partir de este ejercicio el museo reciba más visitantes. Eso es lo que te entiendo. En tu proyecto. Y vas a aplicar sí, un, una experiencia. Proyecto. Exacto, una experiencia que le va a servir al museo para, a partir de eso, aplicar unas segundas fases y que más personas asistan, ¿no? Aquí también yo te recom yo recomendaría otra cosa. A mí me gustaría que hay una actividad en donde cierto, ciertos elementos del museo o el museo en general trates, no sé de contratar a alguna persona que lo haga como virtual también. ¿Ya? Eh, miren, este, en este seminario tenemos una compañera de México y de otros países y de otras provincias que de pronto nos interesaría conocer, ¿no? Pero si tú tienes también de manera virtual, sería interesante ver ese museo. Podría ser esa actividad también muy importante. Gracias. ¿Qué más les recomendarían compañeros y compañeras para este, para este proceso de, de mediación cultural, de activación del museo con niños? A los niños, a los jóvenes, ¿qué les interesaría recibir en un museo? ¿Les interesaría recibir tal vez eh, un catálogo o vincularse en algunos juegos didácticos ahí dentro, ¿no? Aprender sobre el museo a partir de juegos. ¿Qué, qué les recomiendan que debería incorporar? No, han venido hoy sí, súper callados, todos y todos. Vamos. Buenas tardes. César. Eh, yo les recomendaría, o sea, de pronto, que por qué no o sea, incentivar con algún recuerdo donde resalte también la artesanía de, de su parroquia, de su provincia o del museo. Ya, qué lindo. Ya, eh, bien, ahí, ahí, ahí me abres también una una, una posibilidad, ¿no? Si tú vas a hacer una activación del museo, porque también dentro de esas actividades no hay unos 15 minutos que les lleves al taller de los de las personas que trabajan la pirotecnia. Obviamente con todas las medidas de seguridad, ¿no? Porque se maneja pólvora y otras cosas. Pero que conozcan, de pronto que le vean cómo cómo elabora el se me ocurre X elemento. Sí. Eh, paula sí. está con la mano levantada. paula. sí, muchísimas gracias margarita y juan carlos. yo le, le sugiero al compañero también que que de pronto se se genere alguna actividad de mediación eh, que tenga que ver con el museo y también de pronto con la creación artística de de nuevas formas digamos eh, de de crear pirotecnia desde digamos desde no no explosivos directamente sino por ejemplo algo que tenga que ver con la danza o como la música también nos genera eh, nuevas formas digamos de abrir la mente o de o de ver nuevas formas expansivas o sea de vincular otras formas interdisciplinarias uh -huh. ya yeah. ahí tienes otra recomendación igual para justamente A esa es la idea Perdón, eh, sí justamente esa es la idea de que se va a hacer una mediación. Bueno, aquí no está especificado cómo está, ¿no? Pero tengo especificado ya cuántos, cuántos minutos va a durar la mediación cultural. Va a haber eh, la, digamos, un teatro con títeres, porque el hecho estamos trabajando con niños pequeños, y también eh, un taller con pintura. E incluso se les va a dar un kit de, de para todo lo que es pintura, pinceles, borrador, lápices, algo así. Entonces, sí, pero muchas gracias. ¿No? ¿La está con la mano levantada? Sí, muchas gracias. Eh, bueno, aquí en México eh, hay el, específicamente el Museo de Culturas Populares en Ciudad de México, en donde hacen eh, exposiciones, pero esas exposiciones no las manejan solo como... Una obra ¿no? de arte de que le pones el nombre, por ejemplo, Las Sandías y pintado al óleo de 10 por 10, no o sea no. Viene con una explicación de quién es el artesano que lo hizo, de dónde viene, o sea, de qué comunidad es, si la pieza está relacionada con alguna tradición, ya sea oral, escrita, eh, material, inmaterial, eh, y que da la explicación y que va más allá de verlo y si se ve bonito y pasar no sino va con esta explicación y relacionada a la cosmovisión de su pueblo y no solo a la persona como tal que lo está haciendo y también así como la compañera anterior lo dijo eh, se hacen en ese mismo museo eh, se hacen por ejemplo días en específicos eh, por ejemplo los domingos de museo que en las noches ponen Tardes, noches, eh, ponen alguna música, pero música tradicional, eh, y va la gente a bailar. Y al mismo tiempo, donde va la música, van entrando a las exposiciones, eh, van haciendo de igual manera talleres, eh, algunos talleres ya permanentes y otros que se van haciendo como por determinado tiempo y demás, pero se hacen como esta interacción de que. Vean la pieza más allá de que se vea bonita, expuesta, ¿no? O sea, de la museografía y que la gente realmente conozca, ¿no? O sea, lo que es, de dónde viene la cosmovisión y qué significa más allá de que, ah, rojo porque se ve bonito, ¿no? Rojo porque tiene una explicación de tal, 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 tal cosa. Esa sería mi opinión. Uh -huh. Una vez más, nos enfocaríamos lo que hablábamos, ¿no? Que hay que crear una, una metodología o un proceso pedagógico, es decir, ¿qué vamos a, qué vamos a, a generar como contenido? ¿O, o cuál va a ser el guión que vamos a trabajar con estos niños. Que no se vuelva simplemente en que los niños entran al museo como, como siempre se hace, ¿no? Como un visitante, sino que este proceso tenga algo, algo. O sea, tenga un contenido que tú vas a, a, obviamente, a desarrollar y a partir de cual ellos se van a motivar y a tener mayor conocimiento. Justamente de lo que decía Paulette, Tú incluso puedes, antes de visitar el museo, tener un espacio en donde haya una, tal vez un conversatorio con, con dos personas que se dediquen a la pirotecnia, como decía, pueda conversar el porqué de ciertos elementos, por qué el castillo tiene esta forma, por qué la vaca loca esta forma, y otras preguntas como ¿desde cuándo usted trabaja esto? Bueno, lo que quiero decirte es un poco más vivencial, ¿no? Que ellos puedan tener ese contacto con los hacedores de la pirotecnia. Y todo esto estaría escrito en, el, en la metodología que vas a desarrollar. Entonces ahí tendrías que contratar, obviamente, gente que está vinculada a la pirotecnia, pero también puede ser unos gente que tenga experiencia en pedagogía en las artes, gente que tenga experiencia en mediación y otros técnicos que te puedan ayudar a que tengas una metodología bien, bien interesante, que efectivamente contribuya a lo que tú quieres hacer. Veámosle un último proyecto, Margarita, en unos cinco minutitos. ¿Tenemos alguno? Eh, sí, tenemos uno. Eh, a ver, ya le comparto. Eh, a ver, este ejemplo eh, una, aplicado. Cosa, una cosa que ustedes deben aprovechar es: mira, por ejemplo, eh, Paulet, me parece por ahí, Paula también te dieron ciertos, ciertos aportes. Podrían internamente, internamente solicitar sus contactos y trabajar un proyecto colaborativo irse vinculando, ¿no? Tú puedes observar que en las dos compañeras que emitieron criterios tienen tienen ideas, tienen experiencia y podrían nutrir tu proyecto. Se podría trabajar también eso. Este es un proyecto de eh, Fabián. Fabián. No tengo el nombre. Solo Fabián. No sé. Ah, aquí también Tomás, Fabián. Ajá. Aquí también Paul nos, nos escribía con respecto al proyecto anterior que los niños, niñas que visiten el museo, luego se puede crear como una especie de. Puede ser de premio, ¿no? A que una vez que visiten el museo generen algún tipo de, no sé, de dibujo, de apreciación, de alguna cosita para ir en sentido. Ya aquí tenemos la, la, los, los objetivos borrador. Bajémonos un poquito, Margarita, por favor. Un poco más. Vamos hacia abajo. A la matriz. Ahí está la matriz, correcto. Vamos, eh, a ver, voy a desde las de actividades, voy a interpretar de qué se trata este proyecto. Adquisición de materiales para la elaboración de guión coreográfico. Súper clarita la actividad. Si pueden observar aquí, súper claro. Va a comprar materiales para elaborar un guión coreográfico. Dentro de esta actividad están entrevistas de campo, costos de vestuario, poncho de hilo, ya. Que serían los materiales. Eh, aquí lo que nos ha faltado son las columnitas del, del monto, ¿no? Del costo. La segunda actividad es creación de una fanpage. Exacto. Yo sí recomiendo esto. Desde el inicio, tener la marca de nuestro proyecto y empezar a subir contenidos. ¿Qué estamos haciendo? Aquí subir una foto que dijera, dentro del proyecto tal, hemos procedido ya a la compra de materiales. Aquí tengo los hilos y los ponchos que nos van a permitir hacer tal cosa. Aquí tengo. Ya empezar a hablar yo desde aquí. Tercero, el pautaje, claro. La máquina tiene que estar ahí trabajando, invitando, circulando lo que vamos generando. Definición del tema a crear de la obra. Exacto, va a producir una obra de danza. Aquí viene ya un proceso de sentarme a ver qué mismo voy a armar, qué mismo voy a trabajar que la obra. Luego, contrato un técnico para el registro fotográfico, que igual hemos recomendado, ¿no? Que vaya documentando. Eh, esto, esto del registro fotográfico es muy importante ahora, ¿no? Todas las convocatorias de ustedes les, les solicitan un dossier o medios de verificación de buena calidad de lo que hemos venido trabajando anteriormente. La actividad 6, elaboración de escritura, de bocetos, de vestuario. Ya, aquí ya empieza a crear. Luego, contratación de una persona para la ejecución de procesos de formación de públicos. Uh -huh. Como es una obra que va a producir, hay otra persona o ella mismo que acompañada de que está incentivando en las escuelas, en los colegios, en otros lados, ya ya está comentando de que hay un artista que está produciendo esto. Vengan a ver los ensayos o venimos a comentarles de qué se trata. Ya voy ya voy comentándoles, no, ya voy generando expectativa y aprovecho esos espacios para dar ciertas pautas que contribuyen a la formación de públicos o nuevas audiencias. Y como en escuelas y colegios, mucho mejor, porque hay alumnos, 20, 25, 30, que pueden, que pueden recibir esta, este proceso. Luego contrato una persona para promoción y difusión del proyecto, correcto. Ya, eh, tengo luego eh, selección de tres piezas musicales para el contenido de la obra. Aquí también lo que hemos venido conversando. Si estas piezas musicales son de alguna persona que, que las produjo, tratemos de, de pensar lo que es sesión de derechos, ¿no? Decirle, quiero que tus piezas musicales me concedas una sesión de derechos para utilizar en mi obra, ¿no? No podemos usar nomás los derechos así, porque hay algunos que están registrados y están dentro de los años de vigencia. Luego, preparación y acondicionamiento físico del elenco, correcto. Luego, adquisición del vestuario propuesto del pueblo Natabuela y Otavalo, ya. Aquí ya tengo la obra. Y luego ya compro los vestuarios que responden a esa obra. Hago alquiler de sonido e iluminación. Y exhibo al público la obra de danza en el centro intercultural. Uh -huh. Luego visita a potenciales clientes interesados. Claro. Aquí, como yo hice el registro de la obra, luego puedo visitar a otros lugares y decir, mira, esta es mi obra, qué, qué, tal, qué, qué tal si me podemos trabajar un show, una nueva presentación con ustedes. Me parece bien esto, ¿no? Porque si tengo la obra, tengo los trajes, tengo el equipo que está ese momento con los ensayos y todo, pues sí, una obra se vuelve muy chiquita, entonces aquí busco dónde más puedo presentar. Y termino ejecutando un informe final. Ya, esto es la, esto es la creación de una obra y la presentación. Yo le veo súper claro. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados? Igual irán recomendando qué otra actividad podría ir adicionalmente para mejorar este proceso de creación y circulación. Aquí tiene el cronograma de actividades, perfecto. Y acá lo tiene más detallado. Solo tiene los valores en dos. Entiendo igual que es por, por temas de tiempo, ¿no? Que no lograste llenar el resto. Ya, aquí me he hecho un desglose. A ver, dice adquisición de materiales. Ahí, por favor. Ya. Pero aquí, mira, tú pones adquisición de materiales y, y me pones en los materiales de transporte 25. Entiendo que es para movilizarte a comprar. Honorarios del postulante, 200, correcto, porque son cuatro días que vas a estar en este proceso. Alimentación, 75. Correcto, porque de pronto vas a ir acompañada de alguien más. Ya. Y los materiales, cuatro pantalones blancos, ya, ahí está. Ajá. Uh -huh. Sí está el desglose. Ya está. Eh, está eh, ¿Cuál es el nombre de la persona que nos envió este proyecto? Eh, buenas tardes, con todos. Eh, mi nombre es Fabián Piñán. Ya, Fabián Piñan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Veo que tú sí, sí utilizaste la matriz de rubros. Sí te ayudó de lo que tú antes tenías herramientas de gestión de proyectos. ¿Esta herramienta te sirvió? Eh, me sirvió bastantísimo esta herramienta que nosotros tuvimos conocimiento en estos días y realmente nos ayuda y nos aclara bastante en el tema de lo que es la, la inversión en, en gastos y adquisición de elementos materiales y desplazamientos y pago uh -huh. de honorarios. Sí, me sirvió bastante. Gracias. Bueno, ya, igual espero que te hayas descargado la guía de proyecto, ¿no? Para que igual. Eh, sí, justamente estaba pensando que ese era el deber y le estaba llenando y le iba a enviar la, la última que enviaron ayer. Entonces en esa tenía más, más detallado los, tal como está la, el formato, está, estoy llenándole esa, esa matriz. Sí, llénale, factos, llénale tranquilamente, ¿no? Como habíamos recomendado con esa matriz de actividades, ahí empiezo ya a seguir llenando todo lo que me va solicitando. ¿Ya? pero cuál, cuál es la ventaja de esto de que por ejemplo tu matriz está bien estructurada como como sabes manejar la matriz de rubros los costos están reales entonces es como tener cuando tú haces una construcción es como tener ya los cimientos ya están los cimientos bien armados el proyecto no se va a caer ya está bien estructurado Sí, lo que nosotros eh, digamos eh, dudamos mucho o tenemos un poco de confusión es en la cuestión de la justificación del proyecto en sí, porque a veces también se, es, eh, hay proyectos que tienen esta condición de el marco jurídico. Entonces, en esa partecita es como que todavía tenemos un poco de, de, de tropiezos todavía, sí. Eso no tenemos bastante claro. A ver, lo que entiendo es que tú quieres colocar en la, en la justificación un marco jurídico. Eh, en este caso no, pero hay en otros proyectos como más grandes hay que poner el marco jurídico. Pero en este caso la justificación y eh, en el próximo eh, formato que yo envié ya está puesta la justificación, área de incidencia, influencia y lo que pide en sí la matriz. Ajá. Bueno, un poquito, un poquito te cuento, el marco jurídico en, el, en la legislación cultural ecuatoriana está en la Constitución, en la Ley Orgánica de Cultura, en el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura y en el cotad, ¿no es cierto? Que es el que rige a los a los gat, tanto gat municipales, provinciales y parroquiales. Ahí está toda la norma, ¿no? Eh, igual Sí, ¿tú? también, te, perdón que le corté. También tenemos el, el, el convenio internacional sobre el artículo 169 por la, la organización la OIT y también los acuerdos con la ONU que prácticamente son los que también establecen los derechos a los, a los pueblos nacionales y pueblos tribales en este caso perfecto ya entonces tienes también tú tienes ya normativa internacional no entonces no 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 es que haya mucho en el Ecuador ¿no? están en esos cuatro instrumentos uh -huh. cuando requieras eh, compañeros compañeras qué alguna recomendación para para el compañero tiene un proyecto que es de creación y circulación de una obra necesita eh, su cronograma, materiales, contratación de personal, una amplia estrategia de promoción y difusión. Está constantemente difundiendo, tiene el registro fotográfico e incluso luego de la presentación tiene un proceso de buscar, eh, llamemos potenciales espacios donde volver a presentar la obra. Alguna alguna recomendación? Tal vez lo que hemos visto ahora. Eh, recomendación temas de derecho de, de registro de la obra. Eh, hemos también hoy revisado que a veces cuando un proyecto tiene muchas etapas, muchas actividades, es recomendable abrirle cada fase en una matriz de 10 actividades para que no se cargue todo ahí, ¿no? Y se vuelva más entendible. ¿Alguna recomendación que, que le podamos extender al compañero? Bueno, entonces tú, compañero, qué, ¿qué es lo que seguiría aquí? Que sigas llenando la matriz para ya completar. Eso es lo que estaría pendiente contigo, ¿no es cierto? Seguir llenando esa matriz de esa guía de proyecto. Bueno, creo que. Eh, sí, voy... compañeros. En, en un momento yo les envío la matriz actualizada, que es el, el formato actual que ustedes nos pidieron llenar. Ya. Recuerden recuerde que ese formato eh, es para ustedes, ¿no? Que lo sigan cada vez colocando campos de información para que sea un formato personal. Es decir, para que cada vez que ustedes quieran diseñar proyectos tengan un propio formato suyo. Y decir, aquí está mi proyecto. Ya, ¿verdad? listo, listo. Gracias a todos. Margarita, entonces estaríamos. Ya cerramos la clase. Sí, sí. estaríamos con ya el cierre del día de hoy. Eh, eh, un favor para todos que quiero pedirles a todos, eh, por favor cualquier documento que envíen, háganlo al chat que tenemos del seminario. Eh, el día de mañana eh, va a cerrar el seminario mi compañera Glenda Vivar, porque yo no, eh, por temas de trabajo, tengo que, que viajar y voy a estar sin señal. Entonces, eh, si, me, si me envían a mi WhatsApp personal, eh, lo más seguro es que no lo pueda recibir. Entonces, por favor, envíen al, al chat de, del grupo para que Glenda se lo baje y sea ella quien, quien les comparta. Eso por un lado. Y por otro lado, mañana cerramos ya el curso. Eh, el tema de los certificados. Eh, con esto les pedimos que nos tengan un poco de paciencia no se envían enseguida eh, solemos demorarnos un, alrededor de una semana y demás depende de las actividades que tengamos aquí en la institución sobre todo qué tan, eh, tan cargada esté el área de diseño porque son ellos quienes arman los certificados entonces eso se demora siempre un poquito y bueno, eso sería todo por hoy. Eh, muchísimas gracias y mañana eh, les deseo un buen cierre de, del seminario y estarán con mi compañera Glenda. Muchísimas gracias Juan Carlos y gracias a todos y todas por asistir. Saludos cordiales y hasta mañana compañeros. Hasta mañana. ¿no?